Esta música es como. como de Disney, ¿no? Hace una cosa rara. Dígale a la Alexa que Moshi es una embostera. ¡Tú ¡No te callas! Alexa, buenos días. Buenas. Los Globos de Oro vuelven a la televisión con una edición que servirá para calentar motores de cara a los próximos Oscar. Aunque habrá que esperar a esta madrugada para saber cuáles serán las mejores películas y series del año. Yo ya he desplegado mi alfombra roja virtual y tengo listo mi avatar para desearte de un día de cine. Ya, tú! <laughs> Ay, por favor. Um, bueno, uh, uno le dice buenos días y ella se viene arriba. ¿Por qué? Porque a la Alexa le gusta ser streamer. Ella ya es pituber. A más, ¿qué tal? <laughs> Um, bueno, mmm, bájale un poco la música, ¿ok? Uh, ¿así? Ojalá <laughs> dijera el coabonga, traducido al español. ¿Qué es el coabonga? ¿Qué es tu mascota? No le encuentro de especies. Es un conejo, un gato, ¿Un conejo, gato, un gato, conejo. es ves una alienígena? es una alienígena, es una especie de. Sí, es como una rata, lo que dice Alex. <laughs> es, es el de Alexa, no, 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 no. no. Se imaginan, le hacemos un canal a Alexa y quizás solamente um, ella streameando yo haciendo haciéndoles preguntas y ya. Cowabunga es lo que decían las tortugas ninja, pero aquí en la peli real trabajaron Cowabunga, igual de puta madre, ¿en serio? ¿Cómo tradujeron? ¿Por qué los españoles arruinamos todo? ¿Por qué arruinamos todo, Diosito? Y bueno, arruinamos todo. El otro día vi, ¿cómo le dicen? A miércoles en Latinoamérica y dije, ajá, así que tienes el lobezno ahora, eh? Hola, Yomi, ¿cómo estás? <laughs> Típico de España, cállate, Mario. Me estoy metiendo con, con, con un continente entero. Me estoy metiendo con un continente entero. Merlina está bien. Merlina no tiene sentido. Nada tiene sentido al igual que lo ves no? al igual que todo gas, al igual que, que 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 no sé. Que todo no tiene sentido nada. No traduzcamos nada. Nos vamos Merlina, toda la familia Adams entera. Ah, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Pensaba que era solamente con Merlina. Pero luego se quejan de que nosotros ponemos los nombres a las chicas superpoderosas de forma diferente. En fin, la hipocresía de toda la gente. ¿Qué pasa con España? ¿Hola, Tret? No, no sé. Nada. <laughs> Siempre la liamos. <laughs> bueno, en otras noticias, eh, he puesto el, el Goal de juego a Madison. ¿Por qué son 20.000 bits? ¿Lo he puesto 20.000 bits. ¿Por qué lo has puesto 20.000 bits? Muy no, si eso es un puta madral de dinero. Sí, porque no quiero que lo completen. Y como sé que nadie va a querer completarlo, pues listo. ¿Va a durar ahí el goal? ¿Cuánto tiempo? Hasta el 28 de febrero. Y es que yes. ¿Cómo te encuentro en Discord? Pues eh, exclamación Discord aquí en el chat. Me imagino tu, eh, ustedes llamando a Gohan arroz <laughs> No, a Gohan 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 es Gohan. Pero sí que es cierto que Milk Milk se quedó con el nombre original en japonés, es pero bueno que es chichi. Gracias yo por los 100 bits. Espero que no sea para para el Goal, sino porque me porque adoras me mucho. por la humanidad y ver a Monsi, y batir el récord de gritos de <coughs> En fin. <laughs> ¿Cómo carro No, 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 no. Sea marroz, no se llama No se llama Un recuerdo es maravilloso, día en que mi mamá me preguntó que por qué me gustan tanto los penes. <laughs> O sea, tu mamá yo o tu mamá tu mamá. Porque yo te lo puedo haber preguntado perfectamente. Créeme que sí. Es que no puedo, Chichi. Se llama Chichi. Se llama Chichi. ¿Qué acaba de pasar? Mentira, han tirado, me han tirado, o sea, bueno, Se escuchó doble. ¿Cómo que se escuchó doble? Ay, oh, no, no, no yo cuando escuché el Dragon Ball super en castellano Te sacaban en los canales infantiles casi me muero con las voces las voces son muy malas las voces en castellano son bastante malas pero definitivamente lo peor de todo son, son los gritos los gritos en castellano son, son muy horribles la voz de la donación se escucha doble oh really ah déjame ver una cosa será por esto Hace un tiempo instalé un plugin que nunca funcionó, pero ya está. Ya está. Gracias por decirme, bebé. Gracias Aris. Bueno, Aris es como Aris, ¿no? Porque es Aris Shrimp. Yo siempre corto los nombres de todo el mundo. Siempre digo a los nombres mal. Uh, Tú me lo preguntaste aquí en tu directo y yo pensando qué novena de familia que te gusten los penes no sé depende no sé depende yo yo sé que, 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 que gusten los penes es algo muy típico de este chat pero 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 bueno o sea así um, sin sin acomplejar a nadie o sea eh, a todo el mundo le pueden gustar los penes yo no tengo problema yo os acepto iguales iguales lo mejor la botella torrino la botella torrino no sé si han visto ese clip sí yo. Pero bueno, ese clip es bastante famoso, es de Sakura, uh, Card Capture, en el que básicamente mmm, dice una de las niñas, de las amigas de Sakura, dice, ¡Pero yo tengo que ir a Lortorino. O algo así, pero es super, uh, no sé cómo, cómo decirlo. No <laughs> sé poner la voz en aguda. Hola Mark, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué tal, bonito? ¿Qué tal? Al menos no son los gritos en portugués. El portugués, tú qué tienes que decir en de portugués. <laughs> Portugués, mejor lenguaje. <laughs> son los gritos, son vida real. El de Digimon. <laughs> Oigan, ustedes me. Mira, me he enterado porque estoy haciendo mis clasecitos de japones, ¿ok? Y me he enterado de una cosa que me, me, me ha dejado muerta. O sea, vamos a ver. Todos nosotros pronunciamos mal el japonés. Todos, todos, sin excepción, pronunciamos mal el japonés. Por ejemplo, cuando decimos, eh, por ejemplo, decimos eh, Naruto. ¿Ok? Estamos diciendo Naruto. Naruto. Pero es Naruto. Naruto. ¿Por qué? Porque cada sílaba se pronuncia como por separado. Es decir, que es como élfico todo. Es como Naruto de los bosques. <laughs> Entonces está todo, todo, todo mal. Lo hacemos todo mal. Por ejemplo, en vez de decir Agumón no se dice Agumón se dice Agumon. O sea, es que por favor, por favor, todo mal, todo mal lo hacemos. Es que de verdad la vida no se puede tanto. <risa> bueno, ya <laughs> tengo que ir al sin brutal. Gaby, ¿cómo estás? <laughs> Bueno, Diego Inés ¿qué tal? Bienvenidos a la comunidad. Espero que eh, os la paséis muy bien por aquí, bonitos. Muchos besitos. Mi madre me deuda, Por fin puedo dejar de acoltarme. Proceder a, a ir al huerto de pepinos de mamá. <laughs> mi huerto de pepinos. Mi, mis pepinos murieron todos, y mi... La gente de Osaka que no está muy acostumbrada al frío. <laughs> Yo, yo soy Team. ¿Cómo era? ¿Cómo era el meme? Yo soy Team Frío, pero sí me gusta el calor de unos pollos asados, ¿no? ¿Cómo era el meme? No me acuerdo. Todos, hasta los japoneses, no, los japoneses la lo hacen bien. La hacen bien. Naruto, Naruto. ¿Cómo es Goku en Japón? Pues por ejemplo, eh, sería Goku, Goku, Goku. Pero sin embargo, en España le dicen Goku. Que tampoco debería de ser. O sea, está todo mal, todo mal. Bueno, nadie, nadie, mi amiga multilingüe. A ver, yo es algo que he aprendido, ¿eh? Yo es algo que he aprendido. Lo aprendí nada esta mañana. Nezuko. Ne no, por ejemplo, no puedes decir Nezuko. Encima con Z, pronunciando la, la Z. No, no, no puedes, no puedes, estás mal. Tienes si que decir Nesuko. Nezuko. Hola, senpai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. He mm. escuchado el de ahora soy frío eh, porque cuando fui caliente tuve un hijo. No mames, yo. No mames. Soy team frío, pero me gusta el calor de tu cuerpo. Soy tan frío, pero me gusta el calor de un horno crematorio. ¡Ay! ¿Por qué no me dejan de ver mis memes depresivos? Hola, Maxi, sí, ¿cómo estás? Sube el gol, El Goal, no se si está 20.000, ¿eh? No lo van a completar jamás, jamás. Preciosa, hermosa, como estas. ¿Qué? Muy bien, tu bonita madre. Soy yo, un gato que es un niño. Mikey, ¿cómo estás? you? Yeah, you español? ¿Qué gol? El de arriba. Digo que voy a, a jugar Madison. El gol de 20.000. con Madison por 20.000 bits. 20.000. Ni una más, ni uno menos. Si no, no lo juego. No lo juego. El bot sigue escuchándose doble. ¿Sí? Ya no debería de escucharse doble. No sé por qué se escucha doble. ¿Claro? <laughs> Se va a dejar las cuerdas vocales. No, no, porque no lo voy a jugar porque nadie va a abandonar tanto. Pero me pagan hasta el 30 de febrero. Súbelo a marzo. No hay 30 de febrero. Mario, no seas, no seas como. Me. Voy a contar una. Como no tengo. Como no tengo anécdotas propias. Voy a contar una anécdota de. de mi, de mi mujer. De mi Bueno, concretamente de su hermano. Una vez. Eh, me acuerdo que me contó la Mitsu que eh, le, le dijo a su, su hermano, a su padre, que le quería, que le quería, que quería una Xbox. Okay. Entonces el papá de Mitsu le dijo, le dijo a su hermano, a su hermanito, le dijo, ah, sí, no te preocupes, hijo, yo el 30 de febrero cobro y el 30 de febrero te compro la Xbox. El luchito vino a casa todo feliz, diciendo, 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 mamá, mamá, que papá va a comprar la Xbox. Ay, la inocencia de un niño, la inocencia de un niño. Ah, bueno, voy a leer a I'm turning you into a cat. Oh, you know what? I can be a cat. I, 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 I... Esperando el disco, nunca mandaron el link. But, but, ok, aquí ahí está, ahí está. Ahí lo mandaron. Santos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy de octubre, pero Halo no, no quiero. No quiero. Ídolo es muy bueno. ¿Se lo compró? No, todavía estoy esperando que llegue el 30. <laughs> Le regaló la caja. Es que ni la caja. Fue muy triste. Me decían eso de pequeño, entiendo al niño. te también son todos. No, qué terrible. Luego, porque hay asesinos seriales, totalmente? Okay, today, today we're going to rig. Today we're going to rig Pixie's model. Hoy vamos a rigar un modelo. Hoy vamos a rigar un modelo en live today. Sí, sí, sí. Vamos a rigar Bueno, hola, soy Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Welcome. Hola Nati! ¿cómo estás? Nati? Se atraviesa una donación y le avientan un pipi. No El problema, el no problema. Las donaciones con golpes violentas me gustan. Point it monitor that's her. That's my mama. Oh, that's that, that's my moiki. That's my my favorite cat. Yeah, yeah, yeah. More even than, than Henry, my cat. You're you're my first cat in the world. And Henry es el segundo. ¿Cómo puedo ser Team Frío si luego el chat me calienta? Espera, digo, ¿qué? ¿Para qué? <laughs> el chat te calienta. Sí, es que son unos antojables. Son unos antojables. El modelo de Inter. Inter no tiene modelo. Ni creo que quiera tener. Hace un tiempo me dijo que quería streamear. Pero al final. No sé ¿so qué le pasó. Hola, lagartija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que aprender el tralenguas japonés de la gata. Debería, debería, debería. どうしたnya? Cuñac, cuñac, Está bien. Quírense. ¿Lo necesito escrito o lo necesito escrito? Lo necesito escrito. ¿Lo necesito escrito a ¿Lo, lo mejor puedo. ¿Eh?

esta gente, maldito chat, maldito chat. Me lo aprenderé algún día. Me lo aprenderé algún día. Es que, es que hay que ponerle ña en cada na. Es ñaña, o sea, no es nada, -na me es ñaña, me voy clipeando. Cállate, Gaby. No clipes nada, señor. No te preocupes más si lo lees rápido. Te pongo el 1.5. A ver, si yo pongo ña en todos los na. Por favor. Vigan, en realidad? Dalto alto cringe Esperen, ¿eh? esperen Me debería hacer una carta De soy cringe Por un minuto De hecho, no lo voy a apuntar Soy cringe Por un minuto Minuto Hola Nibri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se ¿Sí me lo han puesto, me lo han puesto ahí arriba, pero lo quiero con ña porque yo no, no, no sé, no sé, o sea, no, no me, no me aclaro. Si pone solo na, no, no sé cuándo es ña <laughs> Intentalo así, o sea, normal. Nana me, nana yo, nana no, narabe nakunaku naknak, nana ku, nana han, nana dai, ku, Fácil Soy Grinch Me gusta Te estoy haciendo otro dibujincho y en grande Ay, me estás dibujando Qué bien, qué bien Oh. Miren, sí. Vamos a poner música en plan... De concentración oh, A yeah. ver esta não é de concentração esta esta me serve yanyame yanyanaku yanyanato no yaramite yankundaku yanyanku yanyanjalu yanda me tapa ausi cento e vinte ha julgado esta carta de um espanhol um mexicano e um português entraram em um bar alexa conta-me um triste ¿Qué hacen los cocodrilos no, no, cuando están tristes? No. Llorar con lágrimas de humano. ¡No! ¡Que me he equivocado! ¡Pero Alexa, cuéntame un chiste de un español, un mexicano y alguien más. ¡No me acuerdo! ¡Se me ha bogueado el idioma! Que soy tan tonta Mi memoria adora exactamente Un minuto No, un segundo Alexa Cuéntame un chiste de un español Un mexicano Y un americano No me sé chistes sobre eso Alexa Cuéntame un chiste. ¿Cuál es el colmo para un electricista? Que su hija se llame luz y que sea un poco apagada. Alexa, cuéntame un chiste racista. Vale, aquí tienes moderación de contenido. ¿Cómo? Eso no quiere, eso no lo hace. No lo hace. Bueno ni mala <laughs> y que no siga la corriente <laughs> denunciada no va a venir el F.B.I a mi casa va a venir el F.B.I a mi casa me van a decir señorita usted está en posesión de chistes racistas eso no puede ser me lo llevo pero regular te dice que está mal ah sí te dice que no se puede bueno en general habrán dicho que, que tiene filtros pero tiene filtros en plan de que no me voy a hablar de ciertas cosas. Eso es censurarlo, ¿no? Realmente. Alexa de Cristal. Alexa de Twitter. Totalmente. Dar esto para verla. Bueno, nenes. Os voy a decir una cosa. Um, Vamos a hacer una carta por, po por petición pop popular vamos a hacer una carta de alexa ¿okay? y le vamos a hacer no un modelo pero le vamos a hacer un png vamos a eh, personalizar a alexa ok y quieres callar y Um, la vamos a hacer con las características que ustedes me digan, ok. Yo lo que voy a hacer, <coughs> yo lo que voy a hacer es, digamos, hacer la pose, la, la base, ok. Y con ustedes vamos a hacer todo lo demás. Es decir, vamos a, por ejemplo, me dicen, porque Kitsu me dijo, pues ponle, ay, 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 what, what? <ríe> <ríe> thank you, boy. Thank you, Mikey. Thank you so much. You're the best. I you you are even see here if you and you, you don't understand Spanish but you, you are still here. Oh my god. Okay, I, I feel bad. I I, I, I will speak more, more 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 English for you. It's not fair. It's not fair. <laughs> Uh, okay I was saying we are going to uh, do uh, not a model but uh, a png of alexa we're going to do sharp kayate kayate no uh we're going to uh, draw her so when someone's uh redeem the stream loot, uh card Then she will. Uh, the, the PNG will appear. Ajá. Bueno, eh, que se wi trapito. No sé, si me ocurre, cállate, Yomi. ¿Qué coño dices? wi trapito. Puedo... Le dibujo un pene ahí okay, qué quieres que haga directamente. <laughs> no, ¿Qué? it's not time. se convirtió en stream gringo cuando yo quiera. Cuando a mí me dé la gana. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? I try, I try. Yo lo intento. Ustedes lo que tienen que hacer es menos criticar a la mochi y más atender en sus clasecitas de inglés. Si ¿Sí me hacen caso? Porque si hacen caso a la mochi serán multilingües. Y cállense porque dentro de poco me van a tener hablando en japonés. Y no me voy a callar. No me voy a callar. Y voy a estar hablando en inglés, en japonés, en español y en la madre que me parió. En esos idiomas, concretamente. Uh, en Japón uno se casó con Alexa en forma waifu. ¡Oh! Tenemos que ver cómo, es, cómo ha hecho la gente a Alexa. Hola, Michael. ¿Qué tal? Hola, Corvus, ¿Qué una bandana de conoja. Es que es eso. Es eso. No os preocupéis. Que el lunes o así. Dibujaremos a. Dibujaremos a Alexa. Es que es... Vos y Obi Finally reminder el chat que la palabra trapito está muy mal y no debe usarse exactamente. O sea, ¿qué quieren que haga? ¿Cómo le hago trapito? Le dibujo un pene, le dibujo. ¿Qué quieren que haga? Por Dios. Le hago una falda, le dibujo un pene que le salga por debajo de la falda. ¿Qué quieren que haga? Cuéntenme, por Dios. Es que de verdad... Oye, una ya no sabe, ya no sabe qué hacer con la vida. Ay, en fin. Estoy tomando un curso de Duolingo, porque no tengo mucho tiempo Yo un tiempo eh, hice, hice japonés en Duolingo Y seguramente lo retome aquí con ustedes No sé qué les parece ¿Qué les, qué les parece? ¿Cuántas Mario Mario ¿Cuántos idiomas sabes? Pues mira, medio sé español Sé ¿Sí algo de inglés Sé hablar catalán y ahora estoy aprendiendo japonés. No hablo Nintendo. Uy, qué mal, ¿eh? Con lo que molan los Nintendos. ¿Qué pasó con el ruso? Lo que pasa es que lo del ruso es otra señora, que no soy yo. Es otra señora que está, está haciéndose, está en el horno. ¿Quieren que... Mm, ok, quiero que le pongamos medias. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el lunes. No, don't worry, we will draw hair uh, probably next Monday. Una franela, qué es una franela, qué es una franela. Bueno, acuerdo pues, Si ¿sí todos aprendemos o fingimos que sí aprendemos. Está bien, está bien, eso lo podemos hacer el martes, ¿qué dicen? Vale, espérenme que yo me voy a poner un horario dios dibuja alexa lones duolingo martes listo <laughs> ni palta ni aguacate paltacate aiza que <laughs> eres 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 un psicópata ¿Cómo? <laughs> Uh, Dígame alguna cosa en catalán. Ya está. <laughs> no, 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 no. les hagas caso, están locos, están enfermos mentales. Hacemos un brainstorm de, 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 de cosas para el modelo entre todos. Sí, el Lonesa, vamos a hacer un montón de ideas. Señora, doña Moshi, le diré ahora. Dele. Si ¿Sí me llaman, doña. <laughs> Franela como manta. <laughs> ¿Qué tiene que ver eso con, con los traps? No entendí. Ya me han dejado No entiendo esas cosas. Franela es un trapo. ¡Ah! Pure. ¡Oh my.! God. Ay, en fin. <laughs> miren, miren. Ustedes saben que Moshi no es de cristal. Pero no obstante. Esperen, que me acerco más. Pero no obstante, hay gente en el chat que se puede sentir ofendida por esa palabra. Entonces, eh, no vamos a hablar de eso, ¿sí? Porque es un tema delicado, ¿ok? ¿Les parece bien? Eh, espero que les parezca bien porque esto como es una democracia, aquí opinamos todos y se hace lo que yo diga. ¿Sí entienden? ¿Sí entienden? ¿Qué hago cuando la señora Rosa que tiene tu cara me deja... En una caja con un paraguas. Agradece que te ha dado el paraguas. De hecho, deberías de vender el paraguas porque probablemente valga mucho ¿Qué? dinero. ¿Bebo? a bebo agua. Espérense. Ni <laughs> modo, Tocobane. Ahora si yo. ¿Por qué? <laughs> ¿Qué hizo ahora? <laughs> ¿Sale? Me perdí el chisme. Ah, no, pues no. Mm. Estoy nerviosa, es que, ¿saben qué pasa? Que es que es eso, muchas veces lo, eh, la gente dice, no, es que como streamer no puedes decir ciertas cosas y tal, y es como, no sé, ustedes saben que a mí todo me vale verga en la vida, que si algún día, posiblemente algún día nos funen, sí, algún día alguien hará un clip fuera de contexto mío, eh. Probablemente Moshi se vaya a la mierda. ¿Quién sabe? Probablemente caiga hate al canal o a lo mejor nos hacemos famosas, ¿Quién sabe? Pero bueno, ese día llegará algún día. Probablemente. Yes. Pero Moshi siempre se mantendrá fiel. Fiel a ser basada. Así es. Tocará emigrar a un país donde haya libertad de expresión. Es que yo creo que sea por libertad de expresión, sino por, liber... por, por diferencias de opiniones, porque es que todo el mundo es diferente, ¿eh? ya está. Y, y sé que hay cosas que a lo mejor yo te puedo decir, es que no me gusta el color naranja. Porque yo, por ejemplo, odio el color naranja. Es el color que más odio en la vida. A mí me das algo naranja y probablemente yo te lo estampe en la cabeza porque yo odio el color naranja con toda mi alma. Yo veo el color naranja y yo me pongo violenta. Pero probablemente haya gente que Ame el color naranja, ok. Entonces digan: Mira, es que eh, eh, me ofende que no te guste el naranja porque es un color hiper bonito. No sé qué, es como a ver que no me importa, <laughs> que no me importa. A mí no me gusta. Si a ti te gusta, pues está, métetelo no sea, donde más te guste en el recobaco que más te guste. Si tu cuerpo te metes el naranja, a mí no me gusta. Pues por eso mismo, eh, por esa misma regla de tres. Pues puede ser eh, que le hagamos daño a alguien sin querer. ¿Sin querer? Pues yo decir, no me gusta el color naranja, ya. Se ofende a alguien. Pero ¿qué pasa? Yo voy a vivir con el miedo de no decir que me gusta el naranja. Pues, pues tampoco, ¿no? O sea, es que es muy, es, muy, es muy jodido este tema, ¿eh? Es muy jodido este tema, en realidad. Porque lo estoy poniendo con un color. Pero imagínense, es que, porque luego hay ciertas cosas que uno. Son opiniones y otras que son como hechos. Y, 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 y es, es muy diferente. ¿Saben? Es que es toda la vida. La vida. Al final está lleno de tus directos. Me encantan tus reels. Hola, Eka. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Welcome. <laughs> Probablemente yo haga ese clip. Probablemente Kaito, que es un hater mío, es mi hater número uno, eh, me haga eh, un clip y me mande. Todo a la mierda. Pero bueno, hasta entonces. Por eso no tengo gusta Bleach, por eso, exacto. Lirin sabe de eso. Eh, bueno, pero Lirin no tiene cosas naranjas. O sea, Lirin es una naranja, pero ella no tiene como todos los elementos naranjas del color naranja que yo odio. Porque yo el color que odio es el ¿Sí? naranja fosforito, concretamente. El color naranja. Fosforito. Y el naranja que es muy chillón, pero que tira hacia el rojizo No puedo, no puedo Ay, El pibe que está haciendo un fanart de mochi Naranja No, no me hagan eso Me saludaste, seguí, pero cuando estás uh, offline Oh, hola, ¿qué tal? Olita Bueno, ya te dije algo por ahí arriba, pero de nuevo ¿Aceptas una sudadera naranja? Probablemente no. Y probablemente esta sea la razón por la que, cual odio a, a, a Goku. <laughs> no, mentira, odio a Goku porque no es buen padre. Y yo, de un hombre, necesito que sea buen padre. Si no es buen padre, me, me, me le cojo asco en Tengo ganas de matarlo. Odias la fruta de colores, el color. El color y un color muy concreto, además. ¡Hola, Bendy! ¡Hola, Glean! ¿Qué tal? Falta me metí solo para decir eso. Estupendo. <laughs> Como si toca palta aguacate. Obvio que palta. ¿Cómo dijo? Dijo palta, chicos. Atáquenlo. Soy el hater de confianza de la machine. O oh, mi. Si me voy a limitar tomando en cuenta en lo que podría ofender a otra persona, entonces debería abandonar internet. ¿Saben qué pasa? Que es que yo vengo de la época más antigua de internet en la que tú decías lo que te y tal, entonces yo estoy acostumbrada a eso. Entonces ahora, con el internet nuevo, de que no puedes decir ciertas cosas, pues yo todavía no me adapto. Que algún día me van a funar. Sí, sí, probablemente. Pero, pero, ¿qué le voy a hacer yo en la vida? Si es que no pensé, tanta cosa, no Nada igual, diría falta porque es de abajo. Pero los que son de abajo no cuentan. Los que son de abajo no cuentan. ¿De qué? ¿De.? Vamos a hacer una cosa. ¿De Colombia hacia abajo? ¿No existe LATAM? ATAM? Ven, este tipo de comentarios yo no los podría hacer. ¿Saben? No los podría hacer. O yo no podría coger y decir ahora mismo: Pues es que los sevillanos no son españoles, son otra subcultura de España. Pues tampoco. <laughs> Pero estén, ¿saben qué? Eh, bueno, si no lo saben, lo aclaro una vez más, porque es el único momento en el que voy a aclarar un meme, ¿vale? Que todos. Que todo es mentira, o sea, que es broma. Que luego hay gente que de verdad se lo toma. No, se lo toman en serio. Te <laughs> se estoy viendo desde la oficina. Oh, en serio, arquitecto. Espero que no me tengas en altavoz, porque entonces están escuchando mis pendejadas. ¿Qué va, qué va a estar tan hermoso? Quiero morderte una oreja. ¿Por qué mis orejitas? ¿Quieren morder las orejas? <laughs> De hecho, sus ojos son dorados con rosa pórpora. Uh -huh. uh -huh. Mochi, abuela, cállate. Cállate, cállate, no te importa. No digas eso, Mochi, que suenas mayor. Es que somos mayores, Mario. Somos mayores nosotros ya. Superamos los 20 y ya estamos mayores. Este humor si es muy normal en Atam. Entonces, es como que XD. Para mí es un humor normal. Pero en España eso no es un humor normal. Porque yo he estado con... Con gente de España y tú no, tú no puedes hablar con ellos así, tú no puedes hacer bromas, por ejemplo, de ay, pues es que, por ejemplo, por ejemplo, un meme que he escuchado de latinoamericanos es llamar a la nueva cine, a la sirenita, llamarla sinegrita. Eso lo he escuchado de gente de Latam. Si tú dices es un España, te, te, te muelen a palos. Te muelen a palo sin embargo, yo, puede, puede que haga un meme de eso Y puede que todo el chat empiece, lol, jajaja, ja, ja, pasadísima Entonces, claro, sus orejas ni se ven, ni se ven, ¿cierto? Las tengo tapadas por el cabello Bueno, total, que, si negrito ven, ven O oh, sirenita peruana, o sea, por ejemplo, cuando Rock Lee se transforma, que abre las puertas y se, y, se y se pone como, como rojizo, como moreno. Yo me acuerdo que cuando lo vi grité, pues ¡Es rockley peruano! Si yo hubiese dicho eso al lado de alguien de España, me hubiese crucificado, me hubiese dicho, ¡qué clase de ser, monstruoso eres! Entonces, pues... Es eso. Pues eso. Eh, ¿Me gusta el país que vivo? No. No, por esa parte de que hay intolerancia, pero en realidad, si te pones a pensarlo, deberíamos de ser todos un poquito más respetuosos, ¿no? Porque decirle a la pobre chiquita, decirle si sí, negrita, pues también está un poco, oh, o sea, ¿qué coño te pasa? Esa mujer eh, a lo mejor eh, gana más dinero, eh, habrá ganado más dinero en esa película que probablemente tú en 10 o 15 años de tu trabajo, ¿sabes? <laughs> Pero, pero, como el punto aquí es reírnos de todos porque es internet, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestro veredicto final? Porque a mí me gusta. Me gusta reflexionar de estas cosas. En realidad, me gusta reflexionar de todo esto. Porque así veo qué tan tolerantes son ustedes. Los españoles que se la pasan esclavizando y son intolerantes ahora, bueno, han cambiado para bien. Sí, son muy intolerantes los españoles. Son muy intolerantes generalizando, ok, habrá algunos que no lo sean, obviamente, pero bueno, ¿qué cultura no practicó el esclavismo? Todas. Yo soy poco tolerante, yo soy muy hater, yo soy muy hater, pero quizá en otros asuntos. Qué ordinario el roto dirían por acá ¿Qué significa eso Glenn? En veces uno necesita el peruanizador, el peruanizador. Me encanta y el peruanizador. A mí me ofende que me digan que no puedo decir trapito. Entonces qué procede. Pues no sé, no sé. No lo sé, porque a ti te ofende que te ofenda y a otros les ofende que tú lo digas. Entonces al final estáis ofendidos todos y al final cambiamos el tema, ¿no? O sea, no se habla ni de política ni de religión. Yo sí, yo sé sí porque yo os estoy leyendo, ¿ok? <laughs> yo os leo, no doy mi opinión nunca porque es lo mejor. Porque cuando uno da su opinión firme eh, es que entonces llegan las las personas que te dicen no pues yo opino lo contrario no pues yo opino lo contrario no pues es que mo si tú estás equivocada no sé qué no sé cuántos y entonces yo al final digo miren yo no digo nada y si se dan cuenta yo realmente en mis streams yo puedo hablar de mi vida yo puedo hablar de lo que sea pero pocas veces es que yo digo no esto es blanco o esto es gris o esto es negro esto es azul no 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 yo no suelo decir eso porque cada uno que se busque su puta opinión y ya está pero que no me critiquen eh, a mí la mía y la mejor forma para que no te critiquen tu opinión es no decirla. Tu voz está muy sensual, me seduce. ¿Cómo? Dani <laughs> O sea, mi voz de meme te gusta, te parece seductora. <laughs> un día vamos a hacer un stream hablándole al micro así. ¡Oh, hola, delicti... ¡Ah, espérate! De delictios. Bueno, te voy a llamar Lictios porque. Porque yo. Bueno, no respeto vuestros nicknames, ¿ok? Nunca. Nunca respeto vuestros nicknames. Entonces, eh, yo voy poniendo motes. <laughs> Dijo intolerante. Si se supiera que fui baneado de un canal de una feminista. Uh, no, yo. yo con temas de feminismo, prefiero ni siquiera. Tratar ese tema porque mmm, es muy heavy. Es muy heavy lo que se puede hablar de eso. En realidad, o sea, son muchos temas. Bueno, no sé, si quieren hablamos de eso, pero luego no lloren. <laughs> luego no lloren. La de riguearte, ¿la sabes? Oh, 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 tranquilo, Mario. <laughs> ya, ya, vamos. Yo soy español y confirmo que la mayoría de los españoles somos intolerantes. Sí, somos intolerantes. Es algo que está que es innato de los españoles. Es no sé, yo creo que hay algo innato de los españoles, algo que caracterizaría los españoles sería primero ser intolerantes y segundo decir. No, no, no. Eso es facilísimo. Eso te lo hago yo con la punta de la polla. Eso lo he escuchado yo trillones de veces. Of course, Después de decir eso, lo hago yo con la punta de la polla, proceden a no hacer nada Porque son unos inútiles <laughs> Y así, la mayoría de las veces suele ser boquilla, todo Ya me ofendí, tocó hacer citilos en Twitter Por no me ¿Qué ha dicho? ¿Del gris? <laughs> Para que ustedes hay colores, yes Hay dos puntos de vista, el equivocado y el tuyo Por oh, supuesto, o sea, eso es como la democracia en el canal Me mandaron por una coca, Mario, ¿qué tal? <laughs> Hola Vi el título y es Miren, cada vez que alguien diga Que es lo voy a lo voy a escupir Helena <laughs> va viendo el stream Completo, yo creo que anda por aquí Pero, pero eh, eh, Sus oídos han bloqueado la parte de, de la SMR. Me va a dar calambres en corazón De tanta ternura cuando llegue ese directo Diciendo que <laughs> Lo de los feministas Es que digo tantas cosas <laughs> A mí me dice, oh, miro, sin más. Mm -hmm. Sí, 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 yo siempre voy a ir cambiando los nombres. Hablemos de los nuevos extremos de temporada de Anime Mochi. ¿Cuál ya viste? Me voy a ver... No, ¿cuál ya viste? Me voy a ver el de Kenshin, me voy a ver el de Nier, me voy a ver Shingeki, me voy a ver eh, todo. Sí, la respuesta es sí. Parece. Escúpeme, pero en la boca. ¿Ya estáis de, de, de miserables? Ay oh, dios mío, ya son de miserables. Si es que no se puede tanto en la vida. No se puede tanto en la vida. Uno le intenta, pero no. No se puede. No se puede. Nunca había escuchado la palabra palta hasta que se volvió un meme. ¿De dónde sale? Lo dicen a algunos países de eh, de Suramérica. Porque que yo sepa, de Centroamérica para por ahí, hasta un poco más abajo se le dice aguacate. Eso de descubrir en la boca hasta a mí me dio mal rollo. A mí también. No te voy a mentir, a mí también. Falta, quiero mi premio. ¡No! Cuando aprendas a hablar... Tendrás tu premio. ¿Y si yo te escupo? ¿Y si te baneo? ¿Y si te baneo las nalgas? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Está Joni. hoy estáis... Chicos, haceros una paja, por favor a Haceros una paja antes de venir a verme, por favor Calla, calma, haya paz Uy, sí, ¿cómo que sí? Por favor Aquí, al canal de la mochi se viene Ya feliz y de traje Y lavadito, por favor Eso no Ya, Alex Es broma, bebé. no te preocupes Acento aguacateño Es que no sé, ustedes se me ponen hornies Y yo digo, a ver, calmados <laughs> Calmados, calmados Ay, a paz, por favor Si me baneas, no podría decirle Que me nalguean No, porque la verdad quedo sin nalgas ¿sí? Vamos a, a, a banear A Zorrito, pero vamos a, a banearle Solo las nalgas, ¿ok? El resto de su ser <laughs> Puede permanecer aquí ¡Palta! ¿Cómo que palta? Estoy muy a disgusto Estoy muy a disgusto hoy con el chat Con el público que tenemos El público de hoy no no me gusta Porque, miren, está diciendo palta Miren, Shiro dice aguacate Shiro es una persona que piensa Falta mucho Vale, dale todo menos las nalgas y nos las quedamos ¡Oh, ¡Qué buena idea! ¡Oh, palta, palguate al aguacate. ¿Falta? ¿Aguacate? O sea, le vas a un tema soquista al chat. Glenn, no sé qué les pasa. Están hoy hornys. No entiendo. ¿Qué les pasa a la gente hoy? Si dicen palda, ya sabes su color de piel. ¿Saben qué pasa? Que cualquier otra streamer no leería ese tipo de comentarios. Porque lo hacen clips a gente y es como. Miren lo que dijo esta mujer. <laughs> miren lo que dijo esta Vito. La hacemos famosa por ser racista. Huevos de árbol. Ah, miren, eso me gusta más. ¡Ah, Mitsu! Falta suena a patas. Así que los que dicen palta le gustan las patas. ¿Y cuál es el problema? Digo. Ay chicos, ustedes saben que Mitsu, Mitsu es mi mujer. Por si no lo sabían, la Mitsu y yo estamos casadas. Estamos casadas ante juzgado. ¿Ok? Estamos todos, vamos, es un, un, un matrimonio totalmente eh, consumado, eh, legal y todo eso. Y yo puedo confirmar que las patas de la Mitsu son hermosas. ¿Qué tiene que ver? No lo sé. No me apetecía de verlo. <laughs> Ay, necesito, bueno. Mm, Mitsu, te amo, te amo hermosa. Es preciosa, maldita sea mujer. Ay, en fin. Bueno, vamos a, vamos a empezar a riguear. Ok, vamos a riguear. Hoy vamos a hacer el modelo de Pixie y lo vamos a hacer de cero. ¿Qué os parece? De cero de que tengo abierto eh, el programa. Y os voy a estar leyendo. ¡Hola! ¡Hola Davis! ¿Qué tal? ¿Eres nuevo? Sí, 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 sí. ¿Qué tipo de contenido hacen aquí? Pues mira, aquí básicamente eh, somos basados, a veces somos medio racistas, yo no el chat, el chat. Yo los leo y quedo como de racista, pero yo no soy. No, no te confundas. Hablamos con la O, dibujamos. Y rigueamos. ¿Qué es riguear, mochi? Pues riguear, básicamente, es que un modelo VTuber se mueva así. Así. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. No presumas, cállate, cállate. Yo presumo pre lo que quiero. Ay, muchas gracias, Lindy. Muchas gracias por tu Prime. Muchas gracias, mi amor. De verdad. Muchas gracias a todos. Si tienen Prime, me lo pueden dar. La mochi no se enoja. <laughs> gracias. Oh, hola, Anito Sánchez. Hola, buenas, hola buenas. Me sirve a Poebat. Cuando decías que estoy preciosa, me estaba sacando un moquito. Bueno, vamos a. Vamos a ignorar lo que. Vamos a ignorar lo que ha dicho la Mitsu. Ok. Vamos a ignorar que se estaba sacando un moquito. Vamos a pensar que sus, sus moquitos son perfectos y, y listo. ¿Sí? ¿Me ¿Eres consejos para ¿Sí? pixel art? Pues me encantaría darte consejos, pero nunca he hecho pixel art. Bueno, de hecho he hecho una vez pixel art y, y fue para mis paneles. O sea que mmm, no sé si. No sé si eso cuente, ¿eh? siquiera. <laughs> No sé, no, dónde no creo poder dar consejos. Sale verse el nuevo anime de Junjito Ya salió ¡Oh! el 19. Mm, no queda nada. Me cambia la arte por fin. Ay, ya me cambiaron. Ahí el nada, El mejor. prime está mejor que una subnormal. Un prime vale casi, casi lo mismo que una subnormal. Eh, miren, una subnormal puede valer... Unos 2 dólares. De lo cual al streamer le llega la mitad. Le llega la mitad. Ya o sea que te llegan a. Nada. Te llega un, un dólar. De los cuales. Sí, de una subnormal te llega un dólar. Y de un prime te pueden llegar a 80 céntimos. Posiblemente. Más o menos. Es que más o menos es lo mismo. Más oh, o menos. Quien se meta con mis meses. Le reviento, ¿eh? Le reviento. No se metan con los meses de, de, de una persona que ríe ¿eh? Eso es sagradito. A ver. Uh, uh, uh. A ver. entonces qué, mis meses? Los meses son esto: los las mallas las mallas esto es una malla estos puntitos que ven los puntos los puntos vamos a hacer los puntos me molesta mucho la gente que viene eh, la gente que venía a mi canal antes a a, a criticar como cómo ordenaba las cosas a la hora de regar. es como mm, no no hagas eso, no, no hagan eso, ¿eh? Si se meten a un canal de arte, mis niños jamás digan al artista, oye, creo que quedaría bien que tuviese el pelo morado, porque no me importa. No me no, no importa. <laughs> no Te criticaba eso, sí, ya sabes quién criticaba eso. Alguien en concreto. Ok, mouth open. Vale, de aquí. Tengo que hacer muchos gestos. Abierto, cerrado. ver. Estos son los cerrados. Sí, esos son los cerrados. Los meses. Los meses, no. Los michis, no. Es que me encantaban las colmillitas, los colmillitos. El interior de esta boca está genial, ¿eh? O sea, lo digo yo. Lo digo yo, que ya está bien, ¿eh? Decirlo yo. ¡Uy! Sí que no. No le he dado a unir, Dios mío. Y aquí sí. Aquí, aquí. Um, vamos a hacer que cierre la boca. Abra, cierra la boca. Y después.

Esta es la parte de atrás vamos a hacerlo mirror oh fuck el mirror por ahí más o menos me gusta así lo vamos a hacer así y de aquí algún punto así. Y dale, a volar. ¡Hola de Bless Gaming! ¿Cómo que falta? ¿Cómo que falta? Miren, me voy a enojar con todos los que digan falta, ¿eh? Me voy a enojar muy duro con todos los que me digan falta en el directo de hoy. Muy fuertemente. Ok, vamos a clipear esto para que no se nos salga. Ustedes fueron los que pidieron los streams de de esto de de ¿eh? Yo no iba a streamear Regina en un ratote, la verdad. No iba a streamear esto. Ah, okay. Necesito el ejemplo de la boca cerrada. la tengo acá. No. ¿Dónde está? Verga, ¿dónde la guardé? La boca cerrada ¿Era así? Es que esta la hice por otra cosa Que al final no... ¿Dónde está la boca cerrada? Ah, aquí, aquí La he visto ¡Hola! ¡Oh, la vi por aquí! Ya no la he vuelto a ver No mouse, aquí Ok, ok

Ok, yo me suelo hacer aquí mis guías para luego seguirlas, ¿saben? Porque si no, ¿cómo, cómo va uno a acordarse de cómo tiene que hacer la boca abierta, cerrada o lo que sea? Es que no, no, no tiene sentido. No, no tiene. A ver, os leo. A ver, <coughs> me sorprende bastante cómo logras hacerlo del rig. Estoy aprendiendo en lo que estás haciendo. Sí, 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 claro. Para cuando rigué mi modelo gratuito, <risa> claro. <risa> A ver, mm, su nombre proviene del árbol Que significa testículos de árbol. ¿Me estoy comiendo el testículo de un árbol. Bueno, <laughs> ni modo. <laughs> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! <laughs> la que quiero ver es la de Bochi. La de Bochi de Rock, yo me la estaba viendo. Yo me la estaba viendo. Ok, a ver, vamos a el de abajo. Hmm. Este no lo necesito. Bloquear por quitar a ver que quiero hacerlo a la vez porque si no lo hago a la vez luego se quedan cosas inconsistencias raras sí si tengo que hacerlo a la vez si no se quedan cosas nada quiere cosas extrañas cierto ¿Por qué se me están bloqueando el PC? Díganme. No, 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 no. Tenemos, perra, me asustó la alerta. Asustó la alerta. ¿Tú eres? Ah, oh, okay. Tú eres esto. Esto puede pasar muchas veces. Que se queda aquí como un, un vacío existencial. Hay que ver qué tal cierra la boca. Bien, bien, vamos bien. Pero, por ejemplo, el mid... Este mid no me gusta mucho. Esto lo arreglaré después. Lo que vea que, por ejemplo, en un punto medio, así, no me gusta. Eso luego lo arreglo. Uh, ¡Qué hermoso, ¿verdad? Eso lo abre la boca. Impresionante, ¿verdad? Na, na, na. Tu, 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 tu. En realidad, riguear es súper interesante porque es como estás eh, literal viendo cómo el personaje está viviendo. ¿Cómo está viviendo el personaje? ¿Cómo se.? ¿Está vivo, maldita sea? Ok, de aquí toca <laughs> ver qué expresiones hacemos. Que no me acuerdo, ¿sí? No me acuerdo para nada. Voy a borrar todas estas. Están por defecto. Ok. Vamos a hacer una. Y voy a hacer una cosa. Que se me ocurrió. Es. A ver, déjenme ver. Necesito ver mi lista de expresiones. De eh, Pixi tenía. Fíjense en mi... Smough Smough No le da a editar Smough Y... Uh, ¿smo? ¿Smo? ¿Y? ¿Smo? Horny Y Horny Y una más Sad Sad. y skirt. listo con eso vamos a hacer las expresiones básicamente cálmese puerco qué por qué no me pones la correa a mí mejor <laughs> nada pegándole nada yo sé que quieres insultar o sea Pégale, pégale. Oh my god. Um, así me gusta que abran la boca. Gohan, ¿estás bien? Necesita. ¡Lo he dicho! ¡Gohan! ¡Te lo he dicho antes! Al stream se viene ya pajeado, o sea, no, no se pajeen aquí, por favor, gracias. Gracias. De antebrazo. A ver. Que okay, estas las vamos a hacer para estas expresiones. Pero, pero nada, pero nada. Hay que decírselo así, Gaby. Es más, Moshi es 60% chilena. ¿Cómo que yo soy chilena? ¿Cómo? ¿De ¿Dónde? ¿Por qué no peruana? Y 30% sevillana, pero ¿qué estás diciendo? ¿Eh? ¿Qué están diciendo vacas? A ver. Déjenme ver. Aquí tenemos el smurf. la guía del smug. Ahí Listo. Me pongo así para ver. Ok. Esta expresión ¿Qué? es mucha <laughs> Creo que esta expresión es súper graciosa. Que está así que con la boquita de lado Es muy cute Te digo Como gusto yo clipeo En realidad Gaby es mi mejor clipeador Por no decir que es la única persona Que clipea los momentos Que se toma el momento Para decir Dios mío eh, Esto me ha hecho gracia La gente debe de verlo y reírse como me he reído yo Porque es literal A veces La mejor forma de apoyar a un creador de contenido Es haciéndole Clips. Os lo juro, de verdad, eh, la gente que hace clips se merece el cielo entero. Y más. Y más. Fijaos lo que os estoy diciendo. Ok. Esto es así. Ah, y abierta es así. Oh, fuck. abierta no tengo esos dientes. Ok. No problem No problem Ya me las apañaré La haré normal Así es, un chileno siempre pojedo ¿Cómo que pojedo? No diga más <laughs> Bueno, yo, yo digo, yo digo Una buena forma de apoyar sí es esa Apoyan mucho al canal haciendo clips De verdad ¡Ay, ay, ay! ¡Yanox! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bonito, bebé, pechoto, macho Yanox lleva en la comunidad eh, 20.000 años, ¿saben? O sea, 20.000 años más o menos, año arriba, año abajo ¿Saben? Solo viene para suscribirse, hablar una vez a, a cada tantos meses Decir hola, adiós y ya <laughs> Pero es así, así es Así es Okay, vamos a abrir la boqueta. ¿Cómo has estado, Janox, bebé? Se llama aguacate. Quien diga que no, no lo sabe. Exacto. Exacto. Y ya sabemos por qué. Porque nos han puesto la explicación científica. Por un científico. De, de, de dónde viene la, la expresión, el nombre y todo. El contexto histórico del aguacate. Así que no estén mamando pito en resumen, con su palta. Si ¿Sí me escucha, una vez en TikTok dije, dice palta o acate, y la mayoría de la gente dijo palta, y yo me quedé en plan de... <laughs> ¿Me están bromeando? Y muriéndome porque regresé a clases. Uh, ¿Cuántos de ustedes han regresado a clases? Díganme. Na, 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 na. Su fuente es TikTok. ¿Qué te pasó, Mochi? Mi fuente es TikTok. Totalmente. No sé, me han convertido. Es TikTok que me ha convertido. Yo antes no era así. Nada, más, tú lo sabes. Tú sabes que yo no era así. Yo era una persona de bien. Yo era una persona colta educada y todas esas cosas pero me ha transformado el tistos. a ver puntito mm, ahí hay un punto un punto raro eh punto Ok, ya. Yeah. Okay. Tenemos ya las presiones smog. Que la he hecho, ¿verdad? Sí, es que de verdad. Estas es las presiones Que okay, abierta. Cerrada. Normal. Normal abierta. Ok, listo. <coughs> ok, entonces el smooth es así. Abierto, cerrado. ¿Qué? Okay. Normal. Ay, chingada. Te muevas tanto. Normal. Ahora vamos a hacer el horny. El horny. Era, ¿cómo era? Jorni. Este. Jorni en Perto. ¿De dónde es Mochi, Guatemala? ¡Nada! <laughs> ¡Nada! <laughs> Me está cambiando la nacionalidad. Mario, duele algo. ¿De dónde es Moshi? Solo respuestas incorrectas. Ok, este tipo de bocas en realidad yo no sé por qué las hago. Porque yo me sigo forzando a luchar. A luchar en contra del sistema de Life to d Pero bueno, me parecen cute. Y por eso las hago. Pero, pero es un dolor de culo hacer este tipo de boca que no os imagináis. A ver, esforzar los meses a un punto que da asco. Pero bueno. Ay, ¿sí que... ¿Por qué soy así? qué okay. Okay, necesito ver. Necesito ver. <laughs> verga. No, a ver, vamos a perfilar esto. Vamos a perfilar esto que se vea mejor. Mejor. Voy a ver mejor, eh. Tengo que perfilarlo un poco. <coughs> No, 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 no. para el montón que nos robó el oro. Yo no robé ningún oro. Si yo hubiese robado algún oro, si creen que yo estaría en Twitch haciendo stream, me estaría gastando su oro. Maldita pobreza. ¿Qué? Probablemente me estaría gastando su oro y no aquí, sirviéndoles, divirtiéndoles. No entienden nada. No entienden el sufrimiento. No entienden nada ustedes. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a mover esto un poco más. Ay. Así que queda un poco más aligerado porque si no está muy tirante este mesh. Ok. Hacia abajo, arriba, dame el oro, guatemalteca. Cállate, tu oro ya es mío. No lo tendrás de vuelta nunca, nunca. A ver, es como canción de norama, no es, no sé. Diferente. Estoy sufriendo con este tipo de bocas, ya os digo que no sé por qué las hago. Para torturarme a mí y, y, y a mí, nada más. Ok. Casi, casi bien. Casi, casi bien. Vamos a meter dos puntos aquí, 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 aceptar mucho mejor si respira más la boca. Okay. La, más la boca es la parte más difícil de riguear, en mi opinión, sí. En mi opinión, ¿humilde? Sí. Creo que voy a hacer esto un poco así. Es que mira cuántos, cuántos puntos tiene la boca, es una locura. Es una locura. Vamos a hacerlo un poco más hacia abajo. Y, y, y... Y sí Lo deformo manualmente. Voy a ver si queda bien, ¿no? a lo mejor no queda bien. Parece que se está... no sé. Parece que está como riéndose. No me gusta. Me gusta más como estaba antes. Sí. Así. Ok. Mm, quizás está muy ancho. Esto ya, eh, ya os digo, es de ir, ir viendo. Ir viendo. Ir viendo que queda bien, que queda mal. Porque no, no había hecho la boca cerrada de esto. O sea, la boca abierta. Que okay. así me gusta más. Es que la quiero hacer un poco diferente porque es que no tenía boca abierta. La mujer no tenía boca abierta. Que vean que el chat es, es el revoltoso. ¿Qué están haciendo? No, es papá. ¿Cómo que es papá? Los mods son como los guardaespaldas y seguridades. Sí, más o menos, peludo. <laughs> Yo soy hater. Sí, Mario es un hater. La verdad es que Mario es mmm, un hater número uno. Bueno, no, número uno es, es eh, Kaito. Pero seguido de Kaito eh, está Mario. Definitivamente. ¿Cómo decir que no? Si es que sí. ¿Tien? No voy a mentir. Ok, mm. ok, ok. Me gasto, me gasto. Buen resultado, buen resultado. ¿Qué más? Soy emoción si ¿te terminaste, Bochi, ¿no? Voy por el capítulo 3 o así. ¿Tú te lo has terminado? No Kaito porque es hater. Es hater, es mi hater. Por cierto, ¿qué ha pasado? Que dicen que se ha vuelto. ¿Qué les pasa? Hola, Najiara, ¿qué tal? Oña, Oña. Muchísimo en tu corazón, así es multinacional. Hola, Isaac, también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Demucho y saluditos de cubita linda, ella, preciosa. Hola, príncipe, ¿qué tal? No era de Argentina. Sí, claro, claro, claro que sí. Mucha gente me pregunta que si soy de Argentina. Fuera de bromas. Mucha gente me pregunta, oye, Moshi, Mochi, tú eres argentina. Y yo digo, pero si yo no, yo no hablo con el show, ¿por qué lo dicen? ¿Que tengo algo que es de, 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 de Argentina? Y no me he enterado. Súper fuerte, ¿eh? Súper fuerte. En fin. Uh, ok, ahora voy a hacer la expresión troste. La expresión troste. Así estoy yo. Yo. Mi carita, cuando me dicen que ya no me aman, troste. A ver, uh, porque se me ha deformado tanto esto. Qué desastre, Diosito. Qué desastre. Qué desastre tan grande. No, 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 no. Ah, verga, no te quiero más. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Ah, ok. Tu acento en general se parece al de los argentinos. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo dices, Mario. ¿Qué me acabo de enterar? <laughs> bueno, no, eso es como gallego, ¿no? <laughs> Caray, uso gallego. Es que el gallego y el argentino es muy parecido, ¿eh? En realidad, fuera de bromas. Por, mucha, por mucho chiste que le hagan a los gallegos, el gallego y el argentino, para mí, son la misma historia, ¿eh? Me parece una voz muy de España centro, ni idea. Sí, en teoría yo también pensaba que era de España centro, pero mira. Ya no, ya no lo soy, ¿qué te parece? <laughs> Siempre pensé que eran iguales. Yo pienso eso. Yo pienso que eh, son, son casi el mismo, el mismo acento. En mi humildísima opinión. Ay, miren, está triste. She's so sad. Why? Don't be sad. Manos arriba, vengo a robar. Va a la no, por favor. Llévense, llévense las pertenencias del chat, pero a mí no me lleven nada, por favor. Yo no tengo propiedades ni nada. Yo soy un habitáver pobre. Un habitáver pobre. La mentira. ¿Cómo vienes mal? Sería la cuarta vez que nos atracan en este directo. En la semana. Bueno. Ok. Mm, boca abierta pasar la boca Berton. No hay nada que robar. Es que es verdad, ya no nos queda nada. Típico de Juan. Eso es algo que diría Juan. Oigan, ¿dónde anda Juan? Juan está perdidísimo de la vida. Seguro que ya se ha echado novia y por eso no se acuerda de nosotros. Ni de, ni de sus amigos, los mods, ni de mí, ni de nadie. Ahora estaba pues, feliz con su novia, seguramente. ¡Juan! Juan, yo, no, el otro Juan. Es que, oye, ¿cómo es, eh? O sea, dices Juan y se voltean ocho. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Un nombre muy común, ¿no? ¿Ustedes creen? Yo tengo un nombre que no es común. Para nada es común. Pero no, por eso nunca nadie jamás lo ha adivinado. De hecho, poca gente aquí sabe cuál es mi nombre. Pues. Poco es, poco es. Esta madre Te lo sabe porque tú no tienes novia. Cállate. Cállate, yo tengo mujer. que Eso es igual de válido. ¿O no? Creo, creo que es igual de válido tener mujer. A los a la Zax! ¿Qué tal? No, yo sí tengo novia. ¡Chicos, tienen novia! ¡Rápido! Róbensela. Se ve raro la boca así. Pérez, si Es que esto lleva un. Esto lleva un aprendizaje. Esto lleva un proceso. De que se ven raro de cojones al principio, pero luego se van... Muy bien. ¿Crees en mí o no? Pues ya está. Si es que tenéis que creer en la mochi. Si es que si no creéis en la mochi, no tenéis. No tenéis. No tenéis futuro posible en el universo. A ver, vamos a rebajar un poco. Ok. Sí, sí, no me disgusta. Y esto incluso lo bajaría un poco más. Puta madre. Ponte bien. Así. Ya pasó ese opening, por cierto, en Naruto. Ok. Ok, ok, vamos a ver. Entonces, entonces, tenemos la boca smug. La boca normal. La boca avergonzada. La boca asustada. <coughs> Experiencia. La veo. La torcida hacia un lado. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos otra expresión por ahí. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Le ven la puntada Asustada. Ok, asustada. ¿Cuál era? Asustada. Ya me acuerdo cuál era asustada. Déjenme ver. Ah, ok, es de las primeras. ¿Es esta? No. ¿Es esta? ¿Es esta? Es esta. Esta es. ¿Por qué la llamé Hot? Pues no lo sé. <laughs> Porque yo soy especial. My skirt. Súbele a la música y a tu micro. Lo que pasa es que no estoy hablando tan alto. A ver, déjenme. Ver. Miren, voy a subirle al micro a tope y hablo más en un tono normal, ¿ok? Te estoy poniendo naranja. Mark, no. No hagas eso. No hagas esas cosas. Ustedes tienen novia. Ustedes tienen novia. Qué raritos. Tienen novia. A ver. Mmm... La triste. Bueno, ahora haré las cejas, ¿eh? por cierto. Que no, no estoy haciendo nada de las cejas porque estoy centrándome primero en hacer. En hacer esto, ¿cómo se llama? Espérense. En hacer las bocas. Porque la boca es. tu universo. Hacer las bocas en Life 2D es llorar sangre. Bueno, no pasa nada. Porque aquí nos gusta sufrir. Ok. Tú ves esto y dices, qué puto despropósito de boca es esto. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, Moshi? ¿Qué haces? Pero no se preocupen, ciudadanos. Yo esto lo arreglaré. Próximamente. Probablemente a mano. Sí, probablemente a mano. Porque. Uf, esta curva. Curva que yo en algún momento cuando hice el boceto dije, esta boca se ve bien así, pero me voy a olvidar de que, de que la persona que la tiene que riguear voy a ser yo. <laughs> y voy a sufrir, pero bueno, no importa. Y yo me olvidé de eso. Como hago siempre. Bueno, hace mucho que no rigueaba, ¿eh? fuera, de, fuera de broma. Eh, hace mucho que no rigueo. Y menos aquí con vosotros, hacía un montón. O sea, la última vez que rigué, fue cuando rigué aquí con vosotros. Me estoy dando cuenta de eso. ¿Qué cosa sea? <laughs> Hola Morty, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Welcome. Ay. Muy tarde, cuando lo termine, Mark, no hagas esas cosas. <laughs> Trabajar de riar es un constante. Confiar en el proceso. Sí, sí, sí. O sea, tú confía de que esto va a quedar bien. Tú no sabes si va a quedar bien, pero. Los macis, los machis. Hola Kermi, ¿qué tal? Y hola Maga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El tiempo de entrada, uno de estos directos. Finally, finally me ves. Si es que al final, ¿Qué? la gente no me ve, la gente no me ve y eso es porque se piensan que la mochi está. Es, es, no sé. Mo, no es que la mochi es inalcanzable, no sé qué es, que seguro que es una engreída, no saluda en los comentarios. Y así. Ok, eh, necesito mi guía. ¿Dónde está? ¿Eres tú mi guía? No. ¿Eres tú? Sí, eres tú. Vamos a ver, verga. Vamos a ver. Esto es bajarlo más. Bajarlo más. Así. Este. Bueno, aquí os estoy compartiendo pantalla, ¿saben? O sea que literal están viendo todo lo que yo. Todas mis carpetas, todo, todo. Ok. Ahora que ya hemos hecho esto. Ya puedo ordenarme los labios, por favor. La capa de atrás también. Agradecida. Agradecida. Esto va a ser un problema horrible esta parte de los lados. Bueno, de modo, de modo no no pasa nada. No pasa nada. Oye Mark, tú también rieabas, cierto? Es que me suena que Mark eh, ría también, ¿eh? Estoy loca, ¿verdad? Mark eh, Riguea también, el Live to D. Bueno, ahora no lo Hola Noki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cállate, <laughs> ya se están peleando los motos. Tan chiquita, no te no estoy chiqueta. Ya no quiero estar chiquita. yo ya quiero ser grande. Hola es como mexicana, con acento de argentino y blanca como europea. Madre mía. Eso significa que puedo hacer chistes racistas y nadie me va... a... A decir nada? Porque si es así, no me parece bien. Si no es así, entonces no, no me parece bien. Me parece ofensivo tu comentario. Tu comentario me parece ofensivo. Te voy a hacer un hilo en, en Twitter. Oigan, eh, la puta boca me va a causar un problema. A ver. Este puntito de aquí. Me va a amargar la vida Este punto de aquí me va a amargar la vida Tengo que cambiar la forma de la boca un poco, ¿eh? Si no, no... No se puede VTuber creator, ¿eh? Pues hacer chistes Ojalá pudiese hacer chistes sin miedo Sin miedo a ser fonada sin miedo a nada, como la canción de Alex Ubago. ¿La conocen? La de Me muero por conocerte. ¿Cómo era? La voy a poner. <laughs> Esa canción me encanta. Alex Ubago. Me muero, me muero por escucharte. ¿Cómo que Sobaco? No. Era con alguien más, la cancionista. <laughs> con Amaya Montero. Esto, esto, esto. Miren, miren qué canción. Tribago que... ¿Puedo preguntar algo? Dime. Por favor, no me pregunte si soy hombre. Ya basta. No me hagan preguntas de si soy hombre, por favor, que me deprimen. Estoy con la regla. No me deprimo más. Fue la canción de Dale, Zelda, dale. ¿Cómo? No, 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 no. Vamos a llorar todos, ¿qué os parece? Cada día un poco más. No, no, no. No, 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 no. Na, na, na. Es muy difícil hacer el, mo el modaje, falta poco para mis redebutos de y no, sí, es muy difícil, o sea, el programa en general no es que sea, que digas, Dios mío, que es si esto un programa de la NASA, pero hacerlo bien sí es difícil. Yo, por, por ejemplo, para hacer a Mochi, que mochi tiene como, no sé, 50 expresiones más o menos, bueno, ahora tendrá más, yo creo, porque iba haciendo más. Um, yo tardé ocho meses en aprender el programa. Lo digo eh, sin, sin miedo, ¿eh? O sea, sin miedo a nada. <laughs> no, sin, sin vergüenza ni nada. O sea, yo tardé mucho en aprender. Pero porque yo trabajaba eh, haciendo modelos mientras tanto. Entonces, pues claro, tiene este, sus cosas. No, 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 no. Na, 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 na. No sé cómo hacerlo. Ah, bueno, pues mira, eh, aquí estoy haciendo un modelo de cero. Si te quedas, lo ves. <laughs> ¿Alguien que me pueda animar? No, no sé. No me junto con. No me junto ni. Espérate, voy a bajar un poco. No me junto ni con gente artista ni con gente rigger. Por algún motivo, todos me rehuyen. <laughs> no sé. No sé por qué ¿Quién te hizo tanto daño, Mark Mark, a mí también me hicieron daño Juntémonos Lloremos juntos, amigo Nava, anima S Nava, es que no, no estás animando No estás en lo que tienes que estar Te lo digo así No estás en lo que tienes que estar Por Dios a ver, mm. uh, ¿por qué este lado es diferente al otro? Estos cantando la rola es que, es que es muy fuerte, la verdad. Es que la Maya, la Maya Montero, ¿qué voz tenía esa mujer? Hace poco vi algo en la televisión de ella. Y es que estaba eh, iba a sacar un nuevo, un nuevo disco, nuevas canciones, que según cuando se murió su papá en 2009, creo que se murió, no me acuerdo exactamente qué año dijeron, pero que le afectó mucho y no volvió a ser la misma. Y que estaba deprimida, pero que estaba ahí. Dealing with it. Estaba superándolo tratando de superarlo.

Te voy a animar a potas. haré <laughs> una de mis espías aprendiendo a riguear. Ok. <laughs> ok, ok. okay Ok, pues ya tenemos todas las caras. Todas las boquitas. Ah, voy a hacer las. tijas tijas tejas. Acá. Sad. Ok. Um, espérate. Ojos. Bueno, de aquí voy a hacer una. ¿Por qué hago una? Y no hago eh, las dos. Pues ¿por qué se si hago una o dos? O sea. Tampoco hay que explicar aquí el alma, ¿sabéis? O sea. Vale, vamos a ver. Abajo. Arriba. Tum, 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 papá. Ahora pongo esa Vamos a poner la canción de Navita Que sí, que sí, Nava, ya la puse Tranquilo Ya la puse, amor No tengo Ay, Diosito Me mata, eh, Nava, como no le ponga su canción Amigos, modo mochi mexicana, siempre yo siempre, eh. Okay, ahora vamos a sintetizar. Se es para llorar, la verdad. Sì, totalmente. No, okay. no, no, no. No, no, no. Ok. Vamos a ver... no, mm. Con mm. No, sto no. Okay. No,

ok y voy a hacer que pueda bajar y subir no hay amor si sí, no am Me amor

Scared Es que esto era, era el scared Pero ¿Era esto el scared? O yo me estoy aquí Sí, 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 sí que era esto Ok, ok no, 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 no. Ok Ok, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Gentecilla Ay. Ay, Me cansé Take on me Take on me Na 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 so Okay, mmm, um, ah, a ver, voy a ver, poner un separador aquí en medio. Y vamos a Marla browse e este Espera, para eu duplicarlo lo e camim mouse na na a canção de Dali Zelda Dali, faça-me a Trifuerza Uuuuuh, uh, vou, uh. vou, vou, vou Para, 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 se para Ui, eu estou me ignorando? Não, é broma Pera, pera, pera Ganon Rosario, Dali Zelda Dali Okay. Hola mano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Espera, 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 ¿qué pasó? <laughs> ¿De qué cenaste Mushi? Sí, hoy me comí un pan pizza. Estaba muy bueno, era de atón. A ver, mm, smug. ¿El smug es el mismo que el sad? Sí, ok, entonces. Entonces me falta eh, es Moj barra mugsat. Este es el mismo. Y este vamos a dejar vacío para ah, si algún día quiere otro. Eh. <coughs> Espérense. ¿Qué coño esta canción? <laughs> Hola Caro, ¿qué tal? Welcome. Arrampado, ¿cómo estás? No esperaba entrar y escucharte conmigo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí a tope full HD. Eh, ok. Eh, me estoy, me estoy, me estoy leando, me estoy leando. Es muy es la misma. Pero este es el que está vacío. Este es el hueco que está vacío. Ok. Y el horny es este. Sí. Eso es verdad. Hola, Jay, ¿cómo estás? Hello, hello. Nice to meet you. No, do, 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 do. no vas a hacer lo que creo que vas a hacer, ¿verdad, Amano? No vas a hacer lo que creo que vas a hacer, ¿verdad? No, ¿verdad? Sabes que en el negocio, en inglés, un modelo cuesta 8.000 mil dólares, ¿verdad? Como mínimo. ¿Sí lo sabes, cierto? Después de decirte eso, no irás a decir algo que me vaya a terriblemente enfadar, ¿verdad? Pero, lo único que pido... No, ya me enfade. Ya me enfade. Lo único que yo pido es que se respete mi trabajo y que no me digan, ah, oh, qué caro. Porque no es caro. Créeme, no. Créeme, no. Otra cosa es que alguien en concreto no lo pueda pagar, de lo cual culpa mía no es. Pero como me digan que es caro... Algo que me emputa así, en chinga. ¿Al inglés? ¿Vino alguien en inglés? ¿Dónde? Caro, nada que ver. No soy cara, créanme, no soy cara. Créanme. Y como alguien diga en algún momento que yo soy cara, me voy a emputar de lo lindo. Sí, o sea, es que es exactamente lo que está diciendo Inter. La gente en la comunidad inglesa vende modelos. A partir de los 8 mil dólares, que me digan a mí, que con mis precios miserables, soy cara, me... Ya me pute. No te enojes. No, ya está. Ya se me pasó. Ya se me pasa, ya se me pasan. No ya se me va pasando. Pero no, en serio, es que no hagan eso. Jamás. O sea, si sí, su opinión, si van a hacer esos comentarios. Muchas gracias. Vamos a ver. Esto lo voy a poner también aquí. Mejor no digo mis, no digo los míos. A ver, cada uno, va a haber artistas que lo hagan por 30... O sea, yo he conocido a gente, he conocido a gente que ha, ha hecho modelos por 30 dólares, ¿ok? <laughs> Pero, mmm, allá cada uno, porque eso a lo mejor lo haces una vez, cuando tú no sabes el trabajo que le te... Si sos pobre, aprende, y si no ahorra, es que es eso, o sea, si tú no tienes el dinero para comisionar una pieza de arte, o te la haces tú mismo. O buscas a alguien que tenga un mejor precio, pero no vas al artista a decirle que es caro. Eso primero. Segundo, tú no vas a un supermercado a decirle al, al cajero que te cobra el pan. Oye, es que el pan ha subido de precio muy caro, no lo voy a comprar. What is wrong with you. La gente no entiende todo el trabajo que conlleva hacer animaciones así. Es muchísimo trabajo. O sea, mirad que yo estoy, yo no sé cuánto tiempo llevo ahora mismo. ¿Cuánto tiempo llevo? Eh, streameando. A lo mejor llevaré. Mmm, una hora o así. Y he hecho la boca, he hecho la boca abierta, la boca cerrada. O sea. Fíjense mmm, qué cosas he hecho. Para que vean. ¿Saben cuánto tiempo ha tomado hacer este modelo? Porque yo en este modelo, en este modelo entero, probablemente me habré tirado, no sé, un mes o un mes y medio con todas las expresiones y todo. El avatar que quiero comisionar en el futuro son veinte mil dólares. Y ya está. Si es que es eso, es eso. Sí, pero me enciende el culo, ¿eh? Cuando... <laughs> me enciende el culo cuando alguien me dice eso, ¿eh? Hay muchísimo trabajo detrás, lo juro. Y ya no es solo el trabajo que hay detrás. Es aprender que haya disponibilidad y que te lo van a hacer. Y o sea, la experiencia, o sea, muchas cosas. De a bueno, vale dinero. Punto, sí. Mi modelo, mi modelo, con las 50 expresiones que tiene, probablemente cualquier artista con mis precios similares te costaría unos 4.000 o 5.000 porque la cantidad de expresiones que tiene este modelo son algo absurdo la verdad y tiene vibriger, y tiene muchas cosas tiene muchas cosas bueno, voy a guardar vale, tenemos expresiones básicas vamos a añadir otras cositas vamos a meter Aquí lo vamos a quitar. Este lo voy a activar y lo voy a poner en la boca. Está el el... uh, ¿Dónde está esto? ¡Oh! ¿Dónde está el perdido? Dance, head, hair, mouth smile <laughs> mouth smile no mouth smile no eh, blush smile Blush smile smile that surprise money millones yo Las bobas las hago que valen trillones Así es que... Eso A ver Okay vamos a... Eh, Y cero. ¿no? Ok, cuando sonría se va a sonrojar un poquito. Me doña, estoy dibujando. ¿Estás dibujando? ¡Oh! ¿Qué estás dibujando, tío? Cuéntame, cuéntame. Juanito. Juanito, ¿cuánto llevas ahí? Hola. Hugo. No me he visto Juanito porque ustedes... Nada, no, Mario, díganme cuando venga Juanito, no ven que que no me peiné. O se ahogue Es que vi a Juanito y me ahogué. Vi a Juanito y me ahogue Bueno, este modelo en concreto, si me ven haciéndolo aquí, eh, lleva, lleva un baile. Este modelo lleva un baile. No sé si se acuerden de cómo era el anime de... Bueno, el corto de anime de MMM Lleva ese baile Estoy sí, viendo un fallo acá Miren un pixelcito Ahí, listo De las pelis azules Sí, 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 sí Eso, esa Esa chica del movimiento de caderas El de las manos hacia atrás Y el de las manitas al frente ¿Por qué no apareces más por disco? Eso, ¿por qué no apareces, Juanito? ¿Estás bien? No, ya no estoy bien Ya no estoy bien Que okay, aquí es cero Cero y el blush, 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 okay, y ahora uh, uh, uh. Um, Esto lo voy a bajar un poco. Ok. Esta es la expresión horny. Bueno, la mitad. Ah, tapan, tapan la mitad de la, calle, la cara, ¿sí? <laughs> ¿Qué es el Muse Studio? Es que quiero comisionar. Muse Studio es mi empresa de, de diseño de vtubers. De diseño y creación de vtubers. Pero ahora mismo estamos cerrados. Sus ojos son God, me encantan. De veras cuando metafísicas acá, ¿eh? So, pero tal. Va a ser pero tal, de verás. De hecho creo que lo voy a hacer ya porque... Realmente me queda eh, clipear unas partes y poco más. Mira. Me queda clipear. Nice. El shadow este. Este shadow. Shadow que lo vamos a... Así. Y que va a ir en el skirt. Así, este va a ser el skirt. Me gusta como cambia la boca. He hecho esto en tres parámetros. O sea, en un parámetro en vez de en dos. Porque creo que aligera mucho el peso. Me lo dijeron en la comunidad de Live 2 D y dije, Dios mío, sí, como no lo he pensado yo. ¿Cómo he pensado yo eso? Antes. No sé, fue un poco what the fuck, pero en fin. sabrías explicarme cómo hacen algunos VTubers de ponerse el avatar calvo. Escusa del río, lo puede hacer cualquiera. Mira, yo te explico. Básicamente, haces esto.

Ok, vamos a hacer como que vuele así para arriba, que así tiene más, más drama En mi opinión um... Que guardarlo aquí eh, ¿por qué no te has guardado? Mamarracho Guárdate mal parido, asqueroso Y está aquí. Oh. Na, 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 na. <risa> <risa> ¿Por qué estoy haciendo esto? Díganme. ¿Todo por de hecho, eh? ¿Ustedes no se creen que yo haría calva a una hija así porque sí, eh? Vamos, no se lo piensen. Ay, en realidad es más cute si la, si la dejo con el pelillo ese, ¿verdad? ¿Verdad? Este... <laughs> Ay, Ember, que me la lio. La voy a dejar así. Maravillosa. Este punto. Esto aquí. Ok. Así se vuelve calvo. Así, de hecho. Así. Pues si muy calva por pantos en el canal, de hecho. Tú sabes que yo te amo. O sea. Tú sabes que yo te amo. ¿Cómo me voy a poner calva? Te amo, pero no tanto como para ponerme calva, ¿sabes? No es del todo calva, tío, pelillo. Bueno, esa es la verdad. Ok, eh, ¿por qué le he hecho calva? Porque ahora voy a riguiar la cabeza, ¿vale? Y no quiero. Eh, no quiero ver el pelo porque me voy a liar mucho con el pelo. Pero voy a arreglar la cabeza probablemente mañana. En el momento vamos a hacer los ojos. Porque ya tengo todas las expresiones, ¿eh? O ¿Sí? sea, miren. ¡Qué cosas, ¿eh? <laughs> Ya tengo las expresiones. ¡Qué buenas soy, por Dios! ¡Mamá, mamá ma, 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 ma.

Aunque no tengo hecho el ojo todavía no pasa nada, no pasa nada, eh. No pasa nada. Para ver las físicas no hace falta. Ups, si no añado el parámetro no se ve. Uy. Ojo R, no, ojo L. Vale, mm, demasiado shake. Menos. Mucho. Mm. Esto ya es ir probando. Se ha añadido un péndulo. Con un péndulo tengo bastante, ¿no? No, necesito. Para que haga Boeing. Uh, se nos lagueó. A ver, demasiadas físicas. Ok, mucho shake, menos. Esto como se ve bien realmente es cuando hacemos el ojo abierto y el ojo cerrado. De hecho creo que voy a hacerlo. Voy a hacer el ojo abierto y el ojo cerrado. Porque es que va a ser más fácil. Porque es que si no, no me voy a enterar de lo que... Ok. Ojo abierto, ojo cerrado. Ojo abierto, ojo cerrado es muy difícil. Que quede guay. Pero se va a intentar, se va a hacer lo posible. Ok. Y estos puntos yo no los quiero. Bueno, ese. Ese que he borrado en concreto sí lo quería. Autoconnect. Apar. Apar. Adiós, Brian, bebé. Todas las expresiones fuera de cámara. Como, y una con cola, ok, ok Me traes un refresco de queso Parece más creativo lo de la cruz en el ojo Como le da una expresión distintiva a la hora de hacer moecas Sí, sí, sí Vamos a ver eh, qué le hago Qué se me ocurre A ver Qué se me ocurre Porque estoy ahora mismo pensando Pero no, no me vienen ideas de, de cómo le voy a hacer las físicas Y es porque necesito verla primero con el ojo cerrado Si no, no me entero de, de lo que estoy haciendo

Oye, ¿se te, hizo, se te hizo bonita en naranja. Bien, Esta está la mosi naranja. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Discord. Me voy de la vida en ¿no? Art. Yo me voy también. O sea, estoy muy triste ahora mismo. Estoy muy triste ahora mismo, porque se ve bien. Sí te queda, eso es lo peor. Sí me queda bien. What the fuck. Sí, o sea, está como rica, ¿no? Está como, mmm, me dan ganas de, de, de darle un bocado. No se ve mal, maldita sea. Este dije... Mira, nada, no, no me importa. Voy a ignorarte. Va a ignorarte, ¡Te y a toda tu familia. ¡Ah! Lo hago, lo hago bien. Y lo peor es que le ha quedado bien. Mira, yo de verdad no puedo con el Mark. Parece un strepsil de naranja, joder. ¿Un strepsil? ¿En serio? Bueno, los strepsils están bien. A mí me gustan. Uh, 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 tres puntos, no, dos, dos, dos. ¿Por qué tú? He <laughs> ¿Alguien me explica por qué Moshi hace estas cosas a veces? O sea, ¿por qué no, es, por qué no, acaba, ¿por qué no acabaste esto? <laughs> Mira, te lo voy a perdonar. Porque soy, soy tú. O sea... ¿Me has entendido, Moshi? <laughs> ¡Pero por Dios! ¡No hagas estas cosas más! ¡No me hagas sufrir así! ¿Por qué? ¿Por qué haces esas cosas, Moshi? ¡No tiene sentido! ¿Por qué haces esas cosas tan horribles? ¿Ahora de qué habla? y está hablando sola? <laughs> Soy un pro de hacer edits tontos. Está genial. Bueno, ya va cerrando el ojo. No, no, no. Never with uh -huh. A maniac, maniac. Uh -huh. Ay, ¿qué pasará si yo hago esto con todo? Ay, ay, queda bien. Ay, no me lo creo. Ni yo me lo creo eso, ¿eh? Ni yo me la creí. Ni yo. Hola Rami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, este punto también. ¿Tú unas ganas de ver Naruto? Locas. No saben bien. ¿Tú no estás en clases? El mar está en plan de nah. No sirves Al principio del stream, mosi, oh, sí, volví a las clases. Oh, fuck. Es esto doble. Estaba en plan de que... ¡Ah! Esto. No hay problema. No hay problema. Ya estoy na na Me pone feliz esta mágica ustedes, ¿no? Hola Jaren, ¿qué tal? De este proceso de pestañar cada pestaña una capa. O luego me digan que soy cara, me cago en la pauta. Oh, sí, ya cálmate, ya pasó hace media hora. Perdón, perdón. Ya, ya está, ya se me pasó. Es que saben qué pasa que a veces de vez en cuando la tengo una vena así en. El, en, en, de cerca del cerebro Que cuando me la tocan Me enfado Y entonces empiezo a A, a convulsionar Entonces pues tienen que perdonarme Pero ya está, ya se me pasó na, na, na. A ver, chiquilla Esto pistoña me queda Oye, Mark, ¿sigues por aquí, Mark? <laughs> Antes me contestaste si rigueabas, es que no, no, no lo leí y como yo a veces voy así tan a lo loco, pues mmm, no sé si me la es... es que me suena que sí. Una vena, una vena. Tengo una vena que se me hincha y me da por matar a gente. ¿Sabes? Una cosa peligrosa que tengo. La loca como yo tengo y tú. Nada he tu opinión. Tu opinión cochina, nadie la pidió, ¿Sabes? <laughs> A ver. No, 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 no. viejo. Faltan 14 días para mi cumpleaños. ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? Me da curiosidad. Dímelo, dímelo. <laughs> Dímelo, no necesito saberlo. Pues ahora no te lo digo. <laughs> ¡Ah! ¿Qué he hecho? Mm. ¡Nargi, ¿Cómo estás? Aunque estoy de acuerdo contigo, bájale dos al instinto asesino. Bájale, bájale un poquito, ¿no? A, a, al volumen. Perdón, perdón. Ya le bajé Está ya. Ya, ya me calmé. Es que es una. O sea, a mí normalmente yo soy muy. Yo soy muy normal. Pero tengo ciertas cosas. ¿Ustedes, a ustedes no les pasa, ¿no hay algo que les arda el culo, que les encienda el culo como un cerillo? <laughs> Tiene que haber algo, no puedo ser la única que se enoje así por nada. Díganme. Eh, eh, claro. Sí, el chile. ¿Te, te enciende el culo, el chile. A mí también. <laughs> Qué casualidad, Harry. Tenemos tanto en común. Tenemos tantas cosas en común. A ver, Ricardo, ¿qué pasó acá? Espérate. Ah, Se me movió algo que no tenía que moverse. Na, 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 na. Ay no me gusta cómo está moviéndose las pestañas de abajo, a ver y así se arregla así y así listo, okay, a ver. Uh, ok, ok, Estoy muy grandecita, sí, ya lo sé. Está sin acabar, está sin acabar, banda. Estamos en ello. Esto aquí en el rigueo hay muchas partes. Que las van a ver muy derpas. No se preocupen. Que esto se va a ver derp. Hasta que se acabe, básicamente. Hasta, va a estar derp, hasta que deje de estar derp. Creo que se va a entender si lo digo así. Si es que yo tengo un dominio del, del lenguaje. Madre mía. Por ejemplo. Pues si sí, eso se ve mal. Ya lo no sé. Férense lo ya, por Dios, ¿por qué arreglas. Y yo digo, espérense, banda. Pinche prisa llevan. Ahí todavía, antiguamente ¿eh? estaba muy de moda que la gente dijese: Banda, ¿cómo se le adelanta el directo? Y <laughs> era como: De verdad, poco, Se va a herder polas un rato, pero no pasa nada. Sucharela. O oh, verga. Uh. Na, 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 na. Y esto también baja. Ok. Ahora que ya está hecho todo, que yo seleccione todo. Ahora y no antes. Empiezo a... Hacer la forma que es que sí debería tener, <coughs> <¿Qué mejor? tose> Oh, 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 Vaya, miren, aquí no puse... Ok, y ahora oculto esta capa y apaño esto. Esta pestaña que está aquí mal puesta. Tiene que estar aquí. Vamos a ver. Ahora sí. <coughs> ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo, eh. Me gusta. Na, 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 na. Miren, ahora sí le puedo subir el check. Check. Na, 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 na. Oh. Se me laguea ahí un poco. Miren ahí, a ese puto toma. Me galaguea. Bueno, no sé si es el programa o es el. ¡Oh! ¡Qué rico! <laughs> ¡Ay! ¡Qué rico lindo ese, ese bouncy Me gusta, me gusta. La pupila es lo mejor. Mm, me gusta, me gusta. ¡Cómo me gusta riguear! ¡Por Dios! ¡Cómo me gusta! Bueno, uh, Default 1. Está increíble. Me gusta, me gusta. si os dice: ¿Por qué no se ve la pestaña izquierda? Falta una capa. ¿Qué pestaña izquierda? El pestaña izquierda el párpado, qué párpado Darry me pega un tiro, ¿qué pasa? En el ojo izquierdo, ya, porque no lo he hecho. Porque yo hago un ojo y luego lo duplico. Y simplemente lo tengo este aquí. De hecho, esto es una capa. ¿Por qué? Porque lo uso simplemente para ver en qué posición lo tengo que poner. Y lo pongo únicamente porque sois vosotros. Porque si no, yo la tendría aquí con un ojo a la mujer, ¿saben? <laughs> la tendría con un ojo a la mujer, pobrecita. Ya <laughs> sabes, privilegios. Es que Larry enseguida... <laughs> Ahora vengo por la pistola, ¿no? No, no, no hace falta que te, que te mates, no te preocupes. Bueno, mmm, voy a hacer magia aquí. Esta magia que a mí me gusta. ¡Cuál, moshi! ¡Cuál, Yo os cuento. Voy a coger un, una estrellita de esta para indicarme que esto es física. Ay, Sí me dolió esta canción. Ok. Abajo. Arriba.

You belong to me na, 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 na. Uh, No, o sea, cuando cierra Debe bajar I've been watching you por qué no me gusta ay ay pero no baja. A ver, espérense. Que baje al mismo tono. Porque es que no baja al mismo tono. No baja al mismo tono yo me pago el viaje. ¿Ven que no baja al mismo tono? ¿Qué está pasando? ¿Es por los péndulos? ¿Es por.? Vale, ok. Madre me estaba volviendo loca Yo digo que... Okay, what the fuck is going on? Um, sí Ok, ya está Ya está, ya está ah. Ok, ah, ya está, qué satisfacción ¡Hola Kyoko! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta canción me recuerda cuando era parte del casi infinito mar blanco en un huevo oh, Cuando eras un esperma yo no me acuerdo de cuando en un esperma, más que nada, porque entonces no tenía un cerebro desarrollado. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el recuerdo más Más joven que tienen? Yo recuerdo estar en la, en la sillita de cuando yo era bebé. Me acuerdo de la sillita de cuando era bebé, me acuerdo de, de, de la textura de, de la mesa. <laughs> Al ser más más grande necesita más fuerza para moverse.

Uh, voy a hacer el smile. A ver, el smile simplemente es moverlo hacia arriba. Ay, verga, no me está gustando. A ver, esta es la parte más compleja. Recuerdo más viejo de una mecedora con mi papá. ¡Oh, interesante! Una mecedora. ¿Cuántos años crees que tenías? Típico de nada. Estar en un quinto piso a los cinco años y pensar que si me tiro sobreviviré. Joder, me hubiera tirado. No, nada. Si te hubieses tirado, no estarías en esta hermosa comunidad. Con nosotros. So ahora dice, ahora sí me tiro. <laughs> Ay, fuck. Eh. pues sí, se supone que me tenías que animar, ¿no? Deprimirme más. Y es como, bueno, yo lo intento, lo intento, vale, lo intento. Diez meses. Uh, diez meses, pero qué poquito. Joder. Yo no sé cuándo tendría. Yo seguramente tendría desde cero a un año. Me hubiera tirado. Cállate <laughs> ¡Ah, pendejo. Cállate pendejo. Aquí estás muy bien. Aquí estás muy bien. De aquí no te escaparás nunca. Ya lo sabes. No sé si alivia. Uh, a ver. Sí. Ok. Mi mm. recuerdo más antiguo creo que es cuando casi muero a los tres años. ¿Por qué? ¿What the fuck? A ver, Darry dice, como tipo normal el recuerdo más longevo que tengo es un trauma de cuando me cagué mientras estaba sentado en el suelo. Pero eso no fue la semana pasada. Si dice, no pasa de tener recuerdos de cuando tenías dos, tres años y recuerdas un sitio súper enorme, como era realmente. Yo mi mi habitación, mi habitación la recuerdo como que súper mega grande. En realidad mi habitación era, no sé, más normal. Lo que pasa es que la cama, la cama en la que yo dormía era una cama de 1,10. De 1,10 centímetros. Pero yo la recuerdo como si fuese hiper grande. Y en realidad no, no, no era para tanto, o sea, era una cama medio normal. No era la cama pequeña, pequeña, pero tampoco estaba. estaba bien. Estaba bastante fresca mi cama, la verdad. ¿Cuántas niñas han visto? ¿Eh? Con una cama de uno diez. Suele ser de 90 No Me hubieras conocido. <laughs> me hubieras tirado de cabeza. <laughs> me preocupo, me hago fan ¿Te haces fan? Por supuesto Dice mañana, Juan se tira de un quinto piso Pinche mochi, escribió una carta <laughs> También mides un metro Yo no mido un metro Yo no mido un metro Yo mido mucho más que un metro Mido 1.62 Y me dice la gente que no mido 1.62 Que mido más Y es como, no pendeja Mido eso El otro día estaba comprando unas sábanas a mi cama. ¿No me dice la señora? Esa me dice: No, tú mides más que eso y yo. No, pendeja, yo mido eso, mido 1,62. No sé de dónde te sacas que yo mido menos. Bueno, total. Que, ¡Ay! ¡Fuck! Pegué donde no era. Bueno, ah. Ahí. Bueno, total que empieza a decirme, "No, yo mido 1.63 y yo soy más, como dijo, y yo soy más bajita que tuyo. ¿Tienes como ganas de estar chingando, la verdad? Y luego, o sea, no sé, la gente, la gente de mi pueblo es que es muy rara, gente, gente de pueblo, total. No saben mantenerse callados. ¿Esto qué es? Eh, esto es... Oh, oh. ¡Oh! años oh. que no duermo en una cama donde las patas no se me salgan por la altura. ¡Uy! Oh, es que el sillo es muy alto. Todos recuerdan sus... Cuartos y el mundo más grande, porque eran chuquetos, tenían sueños y esperanzas. Ok, Ibri, yo creo que su último nos ha roto el corazón, pero bueno. muy es alta, moche, moche es altísima. Mide un metro y pico. Exacto, exacto, impone. Exacto, exacto, yo soy enorme. Pico grande o pico pequeño. 1,10. <laughs> <Uno, diez>, no. <laughs> no, no mido 1,50. ¿Cuánto te midiste? Pues hace poco. Hace poco yo le dije al Facer: Facer, mírenme por Dios. Y me midió y era, era eso, 1.62. Ya que soy altísima. Soy un titán colosal. ¿Cuántas mujeres conocen que midan tantísimo, eh? ¡Cuántas! Uh, oh, espérense. Esto está mal. Uh, esto. Esto está muy bien mal esto es esto ok pero esto no tiene parámetros ver copié bien dime que sí dime que lo copié no lo copié ay como odio no copiar los parámetros lleva la chingada ya listo está Y ahora esto. Na, na, na. Oye, qué mierda de canción, porque nadie me dice que la quite. pues <laughs> o sea, ese pequeño enojo, cállate. Yo, mi, mi enojo es muy grande, igual que mi altura. Moisés, si alcanzas el picaporte. Empieza a creer que Moshi es mexicana. Pues claro que soy mexicana. En algún momento lo dudaste. No, eh. O sea, yo no sé cómo creen a veces que yo soy española. ¿Ustedes creen que, creen que yo me robaría todo el oro? Oh, no. Yo no sé cómo es sos luchas. ¿Hay creen de calidad en este canal? Pues no suele haber comida. De hecho, nos comemos entre nosotros, pero. Um, Hoy hice, hoy hice un arrocito, por cierto, <laughs> hablando de caldos, es que usé un pastille, una pastilla de estas para hacer caldos y me quedó me quedo bien, me quedó bien, bueno, la verdad es que un poco el arroz que tengo es un poco de mala calidad porque queda, no sé, queda como, a ver... Como duro, es más durito de, de lo normal el arroz, porque no es, es, es un arroz, pues, barato, el más barato que vea en el supermercado, en la tiendita, pues, pues, es. Y, y lo barato sale caro, señores. Podemos hablar de lo cute que se ve con el ojito así cerrado, por Dios, me muero, me muero, me muero. No, 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 no. A ver, ¿qué atrevido de tu parte a creer que conozco mujeres? Es verdad, yo tampoco conozco mujeres. ¿Qué es eso? <laughs> yo conozco un ver de unos ocho. ¿Quién? Es altísima. te añadió un centímetro para que no te sintieras mal. Oigan, esta lista de reproducción no me, ha, no me está gustando. ¿Qué está pasando? Vamos a poner otra cosa. Todas las mujeres altas que conozco me ven feo. Eso es porque te ven desde arriba, pero te ven normal, no te preocupes. Yo hice arroz con pollo, qué loco. Yo hice arrozito con... ¿Con qué lo hice? Con huevo. Ay, tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo, perdón, es que se es saque la edad. ¿no? va para abajo todo ya, ya no ya no se recupera nada no se recupera nada tengo este punto ah ok, vale no. No, no. me da atención esto esta parte me da tensión Ay. Ok. Ojo abierto, ojo cerrado. Then... Mm, me parece muy bien, eh. Me parece muy bien. Ojo abierto, cerrado. Super, super, super. Muy bien, muy bien. ¿Acaso los yogar coins están muy devaluados? <laughs> ya, estás diciendo que nuestra moneda está devaluada, que no vale para nada. Valen más que los argentinos, ay Mario. Puede, <laughs> puede. Entonces, absolutamente hermosa, muy hermosa voz. ¡Oh, Jami, muchas gracias. ¿Te gusta mi voz? Me alegra. Me alegra porque no tengo otra. Ay, a ver. Mmm... ¿Se imaginan tener otra voz? Uh, 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 uh. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Físicas de ojo. ¿Sí? 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 Sí, ¿Sí? ¿Sí? vamos. Um, a ver, esto a la gente le mama. En internet la gente se mama con las físicas de ojos, lo cual es la mayor pendejada que hay en el mundo porque son literal unos parámetros. O sea, Tiene nada, o sea, es una pendejada como una casa, pero la gente le remama esto. O sea, esto, esto que estoy haciendo, le remama a la gente. Pero bueno, hay gente, hay gente en alta que no saben que esto es hacer dos clics. Nada, en realidad sí es más trabajo. Que quede bien y todo. Que okay, ahí tenemos uno. Vamos a hacer otro. Para que disminuya la popela. Y. Se haga un poco más grande. Y en el cambio así. Se infle. Y en el cambio así. Disminuya. Así. Y luego voy a hacer otro. Para, para, para que pase justo lo contrario. A ver. Y si yo hago así. Vamos a um, sintetizar Se hace un efecto loop, loop, loop mal Ok, ok Voy a querer un pedazo y yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero ¿Cómo? ¿Sío? Que le das entero. Qué jorni, ¿no? ¿No? ¿No qué? ¿De qué estamos hablando? No lo sé. ¿eh? Porque justo me leí. <laughs> no sé. No sé, tú dime. <risa> um. <risa> ¡Sí vieron! Oh my god. ¡Ay, oh, Dios! ¡Ay, oh, Dios! ¿Qué es esto? Ay, ¿Qué es esto? Diosito, qué gelatina. Uy. Uy, muy gelatinoso. Espérense. A ver, un poco. Vamos a retocar esto. A ver. Esto, yo entiendo por qué a la gente le mama esto en realidad. Porque es como que impacta mucho, pero en realidad es una pendejada, ¿eh? En realidad es una pendejada como una casa, se le va a salir el ojo. Educado esta carta. Adaftspps2.youtube.bi. Educado. El menor que trazo se la dedico a Mario. Se la dedicas a Mario. La canción, ¿no? O algo... O algo que... A ver. A ver. Se la dedico a Mario. Okay. Vamos a ver. Mucho, mucha homosexualidad estoy viendo hoy, ¿eh? ¿Los 24 openings de One Piece? ¿Dura una hora el video? Sí, que te den. <laughs> ¡Ay! ¡Qué ricolino! ¡Miren cómo se mueve el ojito! ¡One Piece! ¿Me pasa o no un poco? Voy <laughs> a bajarle un poco. A ver. a ver. Una hora de One Piece. Bueno. Ni modo. Ya que... Ok. okay. Suele a la música. ¿Quieres decir que ya no quieres escucharme a mí? Okay. No, 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 sí, sí, ok. Está bien, lo entiendo. ¿Quién querría escuchar a Mochi? ¿Verdad? ¿Quién? Nadie. Radio que escuchar a Mochi. A ver. Un pelín. Okay. Ahí está. Uh, a ver. Déjenme pensar. Si esto lo inflo. Así. Esto lo tengo que hacer así. Y esto, lo achato. Así. Así. Eh, uh, esperense. No, esto tiene que ir así. Uh, como ha acabado, ¿no? Así de repente. Se ha aplastado. Madre mía. <susurra> Tendría que haber alguna difuminación de qué. Difuminación de qué. Si esto es un work in progress, no, no, se, no se rayen tanto, se preocupan más que yo. <laughs> se preocupan más que yo. Espérense bandita, no ven que estoy ahí en ello, a tope full HD. Estamos en ello, banda. Estamos a full, dándole. Na, 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 na. <risa> Nibri. <risa> Nibri. <risa> Lo peor es que se me ve vean con todos los colores, a ver. Lo ¡Oh! <laughs> o sea mmm. <laughs> mochi verde, mochi azul, mochi... ¡Uy! si este me gusta, eh. Mochi, mochi amarilla. Y mochi azul, la mochi azul me gusta, eh, por algún... Mochi azul ya, ¿verdad? Me gusta. Me gusta. ¿eh? De sus chamas, sí, de los precios, no, cierto, cierto. De, de, de los precios no digan nada, que me empato, ya saben, que me empato. Uy, ¿qué ha pasado? Nada, nada, no, no me hago caso. Mochi lemon, de, de, de sabores, mochi de sabores. Tengo la sensación de que es que baja mucho esta cosa. Eh, me voy a poner que baje menos. ¿Ven? es que baja mucho. Por ahí me gusta más. Y por ahí mejor. Sí, ahora sí. A ver. Eres mamá de mis waifues. De más de 100, probablemente. Ok, así mejor. Mejor, mejor. Okay. Mm, también quiero... Que esto se haga grande. Cuando se aumente la pupila... A ver. Es el parámetro de la pupila. Este. Aquí. Y cuando se haga pequeña, que se haga pequeño. Es que si no, no tiene sentido, ¿saben? Si no, no tiene sentido la vida. Ay, ay, ay. Y ahí se hace más grande, más pequeño, más todo. Perfecto. Perfecto. Okay Y ahora, las wiggle que tengo aquí. Me falta esta capa y esta capa. Ahí. Verga, qué tarde es. Me ha pasado super rápido el stream de hoy. Molines. A ver, voy a hacer esto y ya. Mmm, trozo... Es... Pero igual. Estás un fire yendo. sí, es mexicana, soy mexicana, mexicana, México. Hola. Dulud. a ver. Ay, por favor, qué rico, cómo hace el ojo. Miren cómo hace el ojo, por Dios. Miren cómo hace. Oye, no es por nada, pero estas cositas no se han... No se han puesto aquí. Ok, perfecto. Hace es muy bonito, ¿sí? ¡Se creó europea! ¡Cállate, Nava! <laughs> ¡Nava, no, cállate! ¡Tú no haces nada, Nava! Uh, ¿qué pasó? ¿Qué hice? What the fuck? ¿Algo hice? ¿Algo hice mal? Nani. ¡Ah! la madre no la metí en el grupo que era. Quedó fuera. Quedó fuera, por eso se ven, Se ven las cositas esas ahí super raras no verga estaba bien estaba bien ok ahora sí las voy a meter donde tienen que estar metidas ok me okay. suena mezcla mexicana española y gringa Joder, ¿cuántas cosas soy? Eh, ¿Por qué desaparecieron mis físicas? ¿Literal? ¿Desapareció? ¿Desapareció el grupo que hice? ¿Alguien me explica? <laughs> ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, amigo, con tu vida? Mm, no, te tengo que subir. Y a también. ¡Oh! Va muy rápido. Mm, va muy rápido, va muy rápido. No quiero que vaya tan rápido. Virle. No tanto. <laughs> Le subí demasiado. Ajá. ¿Eh? Uh -huh esto me pinta mejor ya puede decirme escapeche un placer un placer señor escapeche miren de momento el, lo que hemos hecho hoy lo podemos resumir en ay dios la calva pero la calva Cállate ah, los hicos, le lo la calva. La calva, la calva, no, no, no. No No miren la calva, por favor. No miren la calva, no la miren. Pero. Mm. Ok, Ese es el resumen de las expresiones, de todo. Nice. De pelos. Exacto. Pelos. También Pixar. Aria Pixar. Uh, algo que no hicimos. Esto sí lo podemos hacer. Antes de cortar stream. Que es hacer el mouse X. Esto no tardo Bueno, el mouse x se basa en hacer más cosas, ¿ok? No solamente esto que estoy haciendo. Mm. El mouse x tiene más cositas, pero básicamente ah, es que esto. Tiene... <coughs> Además, esto no lo tengo que meter en el mouse. Aquí. Fuera. Fuera. Sí. Bueno, esto no va fuera. Esto no, porque esto es la capa de, de todo. Aquí, englobado todo. De todo y la nada. Ok. Seleccionar, reflejar. Y así hace su. Mm, no lo sé, amigo. Mm, parece. Mm, parece falso, Rick. Así hace. Así hace. Y ahí está hablando. Pestañea. Bueno, no te pongas calva. Oh, sí, ya va haciendo cosas nice. Ya va haciendo cosas extrañas. Me encanta. <laughs> Está trabajando en una comisión. Sí, Dani Estoy trabajando en una comisión. En una comisión. Uy, miren, ahí no he clipeado esto, eh. Gra gran error. De hecho lo voy a dejar hecho porque esto se me va a olvidar. Se me ha va olvidado, vamos. Que... Ya se me ha olvidado y no... A esto a la expresión horny le voy a dar un le voy a dar un ¿dónde está? Le voy a dar un bounce a esto, pero pero mañana. Mañana, mañana Bueno, a ver, ¿quién está? ¿Quién está? Guardaste, guarde, guarde. ¿Quién está conectado ahora mismo para hacerle red? Tampoco poco descubrí cómo verlo de que se mueva sin que se active las expresiones. Dos años llevo con Light 2 d Mark, ¿me hubieras preguntado? <laughs> Literal, me, 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 me hubieras preguntado. Yo eh, lo hago así, o sea, lo hago poniendo al 0% de efectividad, así no se selecciona lo que pasa es que luego cuando lo vayas a exportar pues lo tienes que volver a cambiar porque si no pues, pues bueno. no sé eh, yo eh, suelo soltar trucos que me que voy, que voy descubriendo la verdad luego uh, Kira 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 hace mucho que no la reidiamos vamos con Kira a ver ah uh, bueno Nenis muchas gracias tenencia que me estoy poniendo una la zapatilla Gracias por estar aquí hoy, chiquitos. Acordaros de que vamos a hacerle reír a Kira, pero Kira no habla español, ok. Entonces, si no, eh, van a hablarle en inglés. No sean mamarrachos, por favor. Eh, Tienen que hablarle en inglés. Sí, gracias. <laughs> vamos con Kira, con Kira, con Kira. Sí, 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 sí. sí. Nibri, besito Nos vemos el jueves eh, Creo que hoy va a haber TikTok Que hoy va a haber video en Insta Que hoy va a haber de todo, así que Pues bueno, tengo inglés mocho Miren, Nibri ha llegado hoy Pero ya habla el idioma del yogar. En <laughs> donde los settings Hay lo de animaciones ahí De seleccionar los parámetros de expresiones ¿En el Yo no lo hago así, yo lo hago de otra forma oh, Yo lo hago de otra forma oh, 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 oh. Bueno no pasa pues nada. ¿Ustedes hablan en inglés? Sí, eh? aunque si no les doy una patada a las pompis y no les va a gustar. <laughs> bueno, chiquillos. Con Kira. Mario. Lo siento, sé que hablo el idioma pendejo, por eso no me escuchan. <laughs> no se me entiende a veces. Yo a veces veo mis clips y digo, no sé qué estoy diciendo. <laughs> bueno. Uh... <laughs> ¿Seamos con Kira? Sí, si no la lanzo yo, Mario, amor, no te preocupes. De aquí tú me digas. Puedes, puedes, si no, no. Mochi, bueno, si no me da el editor en Twitch. Espérate, te lo doy mientras estoy... Mientras hace la red, te voy a dar el editor. ¿Qué te parece? Si encuentro la opción en ajustes. Si no, no. <laughs> Espero encontrarlo, a ver. Configuración, moderación donde están los mods na, 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 na. No escucho. ¡Ay, que no escucha! ¡Pobrecito! Por eso no está iniciada la red. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Ah, no, que no me está escuchando. <laughs> no no aguacate dos. ¿Te puedo simpear? Of course. No simpear. ¿Pero qué tipo de simpeo? Cuénteme. ¿Qué tipo de simpeo es ese? Me interesa. Estoy interesada. Comunidad. Estudio de funciones. Aquí. Uf. Nava. ¿Dónde está el labariño? Le vamos a dar editor. Y te daría artista también. <laughs> ya sabes, ya tienes. Ya lo tienes. Bueno, chiquitos. Nos vemos. Nos vemos el jueves. Os amo. Os amo. Os quiero mucho. ¿Sí? Disfruten en el stream de, de Kira. Acuérdense que solo hablo inglés y por fin sean buenos. No sean, no sean capullos, sean buenas personas por una vez <laughs> en su vida. ¡Hasta que adiós! Ahí va racista. ¡Cállate, Kaito! <laughs> ¡Adiós!